Tengo lo que quieren, bellaqueo de duro. Un ritmo pegajoso y letal como cianuro. Hice del perreo mi presente y mi futuro. A todas las mujeres con mi rima fracturo. Con el choque del boom, para que su cuerpo se desbarate. En medio de la pista se presenta un combate. Sexy movimiento que provoca el magnate. Busquen el jaque mate. El choque del boom, para que su cuerpo se desbarate. En medio de la pista se presenta un combate. Sexy movimiento que provoca el magnate. Busquen el jaque mate. Varios modelos que buscan guerra. Sangre mexicana que matera el sistema. Rompen cadera cuando este negro suena. Yo le pongo sazón a la música buena. Perreo mexicano que se va para Turquía. Sultán del imperio respeta la jerarquía. Cerveza con limón para la nena tranquila. Y para la más ruda un shot de tequila. Muévelo mami, ey. Muévelo mami, oh. Muévelo mami, muévelo mami, muévelo mami slow. Muévelo mami, ey. Muévelo mami, oh. Muévelo mami lento cuando ruge el león. Con el choque del boom, para que su cuerpo se desbarate. En medio de la pista se presenta un combate. Sexy movimiento que provoca al magnate. Busquen el jaque mate. Me choque del boom, para que su cuerpo se desbarate. En medio de la pista se presenta un combate. Sexy movimiento que provoca al magnate. Busquen el jaque mate. Pesado mi flow, como los fierros de un gimnasio. Estoy trabajando pa' comprarme un palacio. Nada me falta cuando me elevo al espacio. Me la vivo despacio. Como la ven, esto es un harem. El bajo retumba, sacúdelo bien. Dale candela, sube el volumen. Tienes talento con ese vaivén. Muévelo mami, ey. Muévelo mami, oh. Muévelo mami, muévelo mami, muévelo mami slow. Muévelo mami, ey. Muévelo mami, oh. Muévelo mami lento cuando ruge el león. Con el choque del boom, para que su cuerpo se desbarate. En medio de la pista se presenta un combate. Sexy movimiento que provoca al magnate. Busquen el jaque mate. El choque del boom, para que su cuerpo se desbarate. En medio de la pista se presenta un combate. Sexy movimiento que provoca al magnate. Busquen el jaque mate. El león de la república, baby. Se desbarate. En medio de la pista se presenta un combate. Sexy movimiento que provoca al magnate. Busquen el jaque mate. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Cómo te lo pasaste, Armandito? Uy, bien relax, pero excelente. Chido. Ah, yo descansé, mira, bien suave. Crudito, no, 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 ¿qué pasó? No. Yo no, no, no tomo. ¿Nos ves ojeras? ¿Nos ves ojeras, acaso? No, 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 no se acerque, no se acerque. ¿Tú cómo te la pasaste? Bien, con la familia en casa, tranquilo, bien suave. Saludos mamá, saludos papá. Mi hermanita por ahí que también me está viendo. Es increíble, increíble, me la pasé. Ya estamos prontos por quitar el arbolito. Porque aquí en el estudio ya se quitó el arbolito. Oye, sí, ya que llegué ya no vi el árbol. Veo entrando pero y digo, oye, falta algo. Pero no se quita hasta el 2 de, febrero, según yo. Según, pero nosotros ya nos adelantamos aquí ya, Se lo llevó el norte, dice que se lo llevó el norte. Ay, sí, es que el norte de ayer estuvo tremendo, ¿eh? Bien sabroso. Estuvo resabroso el norte. Oigan, pero sí, el norte estuvo bien padre ayer. Y qué bueno, ¿no? Para que se la pasara todo el mundo con la familia, así, con la cobijita, el cafecito. Come. Porque, qué recalentado estaba rico. Todo el mundo me invitaba a recalentar. Oye, que la inscripción en el gym en febrero, ¿no? Ya nos vemos ahí. Ahí nos vemos como por ahí de mayo, junio. En el gym, ¿no? En el gym. Bueno, mi propósito de cada año es entrar al gym. Lo volvemos a hacer para la próxima clase. La próxima cápsula del próximo año. Oye, ¿qué fue lo que no hiciste? El gym. Y ahí nos vamos. Sí, entra, pero cuando hay...
Sí. No, yo voy al menos a preguntar y siento que pierdo calorías. Cada que voy y pregunto cuánto sí, cuesta la inscripción. Sí, sube las escaleras y todo. Oye, ¿en cuánto pierdo está? Calorías. Ah, ya. Ah. Y dice, ah, voy a perder calorías, señores. Pero no, la verdad está padre que la gente disfrute, que coma rico. Digo, lo más sí. rico de la vida es comer, claro, sin exceso, comer ahí rico. Sí, el recalentado sin... también, pero ya no el recalentado, el del recalentado. Mi hermana se comió un sándwich del recalentado recalentado y se puso casi verde. Bueno, un cuate en Facebook dice que se acaba de enterar que el relleno del pavo del 24 había un cupo también para el 31. Oye, había... o la chica que se intoxicó por comer 20 tamales. ¿En serio? No sé si sale una nota de una chica, una intoxicación de una chica delgada de aquí de México. Y se comió 20 tamales, pero se intoxicó. No, creo, o sea, que fue indigestión. Demasiado más que... grotesco. Fue sobredosis de masa. Pobre, saludos, chica, por si nos estás viendo, coméntanos. Yo soy la de los tamales. Oye, también tengo un cuate que ahorita también no llega, a Ronnie, se intoxicó comiendo, ¿cuántos? 20 tacos, ¿no? ¿Cuántos? Pero también se fueron tacos. A los de su aperro también. Digo, uy, Dios. Los de a peso, por eso se comió 20. Y que suerox ni que nada, ya inyecciones y todo. No, usted coméntenos qué fue lo que cenó este 31, qué es lo que sigue todavía sí. cenando estos días y todavía tiene recalentado el 24. Díganos todo. Qué hay en su refri, porque siempre hay sí. espagueti, está el puré todavía. Cuéntenos. O invítenos favor. A recalentado, sí. digo, estamos a dos, todavía me imagino que debe de sobrar de mínimo 31 mínimo un atolito, tráiganos aquí al estudio. Un cafecito o algo por el estilo, ¿no? Y pues pongan ahí, hoy es martes 2 de enero del 2018. ¿Qué se te antoja? Cuéntanos, ¿qué se te antoja hacer? ¿Qué se te antoja comer? ¿Qué se te antoja de todo? De todo. De todo, así, completo, de todo. ¿Hasta qué se te antoja que digan tus horóscopos? Porque Aurora Aguirre también nos está acompañando y más adelante nos va a decir qué nos deparan los astros en este inicio de año. Ya estamos en un año más. Dicen que el año no es el que te hace las metas ni las expectativas, eres tú mismo. Pero bueno, siempre es bueno iniciar de cero, claro, ¿no? Claro, y volver claro. a decir, vamos con todo. Nos y ponemos vamos a las pilas, no cumplí esto, pero me echo las ganas para el siguiente. Con todo con vamos todo, a ir. Con todo. Oye, y quien anda con todo también es mi querida y bien ponderada. ¿Quién? Cuéntame, ¿quién? Me fui, sí, exacto. Like, Priscila Valencia nos tiene todo acerca de las efemérides del día de hoy. Un día como hoy, pero de hace muchos años, ¿qué es lo que se celebró? ¿Quieres ir a ver? Claro, vamos. Vamos a ver a Priscila Valencia. ¿Cómo están el día de hoy? Es un gusto saludarlos y a continuación les presentaré los acontecimientos más importantes que sucedieron un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1902, el presidente Porfirio Díaz coloca la primera piedra del Monumento a la Independencia. Un día como hoy, pero de 1915, Venustiano Carranza expide la ley del divorcio. Bueno amigos, los espero el día de mañana con más acontecimientos. Oye, pues wow, Priscilita nos tiene todo. Gracias, todo lo que pasó claro, un día como hoy, pero claro. hace muchos años. ¿No? Aparte me encanta, es muy profesional ella. Oye, y también hay que darle un reconocimiento a mi estimado Miguel, porque él es el que está realizando junto con Priscila, pues las efemérides. Muy bien, Miguel, muchas felicidades. Están quedando bien chidas. like por eso. Ya sabes no, quién eres. Oye, y bueno, quien también pues quiero saber, no sé si a ti te gustaría saber cómo festejaron en otras partes del mundo, ¿sí? cómo festejaron el año, porque bueno, en cada lugar se festeja de una forma diferente, hay lugares sí. donde los festejan antes que nosotros. De hecho. Y entonces pues en hay que ver, el otro hemisferio del mundo. En el otro lado, del otro lado del charco. Entonces hay que ver cómo lo festejaron en ¿sí? varios países el Año Nuevo. ¿Te late? Va, perfecto, suena súper increíble. ¿Tú cómo lo festejaste? Yo en casita. Sin cohetes ni nada, porque ahorita te voy a comentar un cuetes? Poquito. No, ni tampoco. Cuente nada más el de acá. Ninguno de los dos, nada de eso. Bueno, vamos a ver cómo lo festejaron del otro lado del mundo.
fuegos artificiales, luces, globos e incluso bodas masivas para recibir el Año Nuevo 2018 en distintos países del mundo. La ciudad de Australia, de Sydney, dio la bienvenida al 2018 con una espectacular cascada de colores de arcoíris desde el Puente de la Bahía, para conmemorar la reciente legislación del matrimonio homosexual en medio de fuertes medidas de seguridad. Cerca de 1.5 millones de personas se congregaron para ver el espectáculo de pirotecnia sobre el histórico puente y el icónico edificio de la ópera. En la mayor ciudad de Nueva Zelanda, Auckland, recibieron el Año Nuevo con un castillo de fuegos artificiales desde la Sky Tower. En Hong Kong, se lanzaron estrellas fugaces desde las azoteas de los edificios en un espectáculo pirotécnico y musical de 10 minutos de duración. Unas 500 personas se dieron el sí quiero en Yakarta en una boda colectiva organizada por el gobierno indonesio. La ciudad de Dubái sustituyó sus fuegos artificiales de medianoche por un espectáculo luminoso en la torre más alta del mundo, acompañado por música. En Moscú, los mayores bulevares y plazas se adornaron para acoger el Año Nuevo, con fuegos artificiales en 36 lugares claves. En París, miles de personas acudieron a los Campos Elíseos, donde se llevó a cabo un espectáculo de luces en el Arco del Triunfo. Se movilizaron cerca de 140 mil policías, gendarmes y soldados en todo el país. Y en Río de Janeiro, miles de personas se reunieron en la playa de Copacabana para ver los fuegos artificiales. Muchas de ellas vistieron ropa blanca, una tradición para entrar en el Año Nuevo. Estas celebraciones se llevaron a cabo con mayores medidas de seguridad que en años anteriores, por el temor a que las multitudes concentradas en lugares públicos se conviertan en objetivos de atentados terroristas. Para Abacom, Gerardo Amador. Oye, pues wow, muy padre, wow, ¿no? Me encanta lo visual, todo lo que tiene que visual, todas las proyecciones que hicieron, todos los juegos artificiales, increíble. Ahorita que te iba a comentar de juegos artificiales, de acuerdo a estadísticas, fíjate que aquí en el Hospital Regional el año pasado hubo más accidentes e incidentes con pirotecnia que este año, ¿no? Y hoy, y fíjate que este año yo escuché bastante mucho bien. Más gente tronando cohetes que el año pasado. De hecho. Y la verdad, digo, a mí nunca me ha gustado mucho eso de la tronadera de los cohetes. Uh-huh. Me gusta mucho ver cuando las luces y los fuegos artificiales y todo este rollo. Uh-huh. Pero yo no le encuentro chiste a tronar nada más el cohete y nada más que se ve ¡pum! Y no se ven lucecitas, nada. Entonces, entiendo. Sí, que los que se quedan en la tierra, ¿qué claro, sentido tiene? No le entiendo mucho eso y ha habido bastantes personas dañadas. También mascotas, ¿no? Porque claro. También ahorita está muy polémico en Facebook, todas las campañas en pro de cuidar a los animalitos. ¿Sabes qué? Métalos a sus casas, ¿saben qué? Cúbranlos con algo porque les dan crisis nerviosas. Y sí, es cierto, se ponen muy alterados y es un caos en tremendo en la colonia. Ya no solamente ya son los cohetes, sino ya es las personas que gritan, ¿no? También los pobres animalitos. Claro, ¿no? Digo, bueno, pues las personas que gritan también nos vamos a andar. No, vaya, callando, pero bueno, vaya. Es un ruidaral que dices tú, ya me quiero dormir y son las 3 de la mañana, entonces, oye. Fíjate que a mí no me causa, no me molesta el ruido, ¿eh? No, fíjate, yo sí soy muy especial. Después, haz de cuenta que pues yo vivo en departamentos, entonces después okay. Mis vecinos tienen pachanga en el departamento de abajo. Y en la madrugada están con la pachanga y la música. Y yo hasta me arrullo y me duermo con la música Ozuna, ¿no? No, pero digo, a mí no me molesta el ruido. Yo cuando tengo sueño así, la luz prendida, tengo sueño y me duermo. Ay, no, yo sí tengo sueño. ¿Sí? Muy especial, sí. ¿En serio? Sí, claro, la belleza cuesta. ¡Ajijo! ¡Ajijo! No, pues sí cuesta, dicen. Bueno, sin las operaciones, y bueno, ¿qué te puedo yo decir? ¿Qué te puedo yo decir? Bueno. Que los cachetes, Bueno, hablando de eso, vamos a mandar un par de saluditos. Saluditos a mi mamá, Rosy Reyes Rangel. Hola, feliz año. Olga Rojas Ramírez, hola, igual para ustedes, mucho éxito. Araceli Villarauz, feliz año. Ian Medina se unió a la ¿quién plataforma. Es ese? Walfe Vena, buen día. Omarcito Solís, feliz martes. Tavo Aguinaga, saludos Ale, hola, saludos. Enrique Vichy, feliz año 2018. Rosy Reyes, saludos chicos, éxitos para toda la familia Abacom. Y David Alvarado Mondragón, feliz año 2018. Oye, feliz año para toda la gente que nos está viendo y que se sigan uniendo, que sigan compartiendo la transmisión y por supuesto que nos manden sus saludos, que nos cuenten qué es lo que le van a pedir a los Reyes Magos, porque bueno, ya pasó Santa Claus, ya. Don Santa Claus Panzón ya pasó.
Ahora, lo que pasó, pasó. Ahora vienen, no, yo no me puedo quejar de Santa Cruz, pero ahora vienen los Reyes Magos. Vamos a ver qué les quieren pedir ustedes. Chavos, sí. Una muñeca. ¿Tú quieres esas muñecas, pero de las que se quedan, ¿no? Así, ¿verdad? Sí, de silicón. De esas quiere. ¿Tú qué le quieres pedir, Zurita? Otra muñeca, dice. Y levántelo, o compártela de André. Dice, mitad y mitad. Nos vamos a Michas. A ver. Hola, un viaje a Puebla. Que Andrés quiere boleto de ida y vuelta. ¿Tú, Ian, qué le vas a pedir? Otro cantante. Otro cantante, ok. Gracias, cambiamos de director musical. ¿Tú qué le vas a pedir a Aurorita? A los Reyes. Muy buena salud. Salud. Ok. Bien, Aurora le va a pedir muchas cosas chidas. Y bueno, ¿tú qué le vas a pedir? ¿Tú quieres salud, tu muñeco? Ay, bueno, si conocen alguno por ahí, comenten. Ay. No. La verdad, pues, mucha unión familiar. No me gusta que haya conflictos, discusiones, diferencias. Yo creo que en todas las familias hay, pero sí. Yo creo que este año sí se puede pedir más paciencia, más tolerancia, más amor y más unión. Pues, está padre, eso está muy chido. Y yo creo que eso es cuestión de cada uno. Digo, sí, sé que de momento, pues uno se enoja y uno de momento... Ay, explota, sí, bueno, eres pero un ser humano. El chiste pero es que sí. Después de eso, se tranquilice uno y diga, bueno, ya pasó. Sí. Ya lo pasado. Oye, o te conoces y no vas a entrar en conflicto cuando estás todo así, todo que te estás llevando con un cortocircuito, ¿no? Pues bueno, oye, cuando en el cortocircuito es cuando entra el conflicto. Si no, pre y post conflicto. Sí, pero no, lo padre es que todo el mundo tenga unión familiar, que todo el mundo esté. Porque, ¿sabes qué? Después, por ese tipo de relaciones o por ese tipo de consecuencias, sí, es que entra la depresión. Oh, claro. Mucha gente entra en depresión por eso, porque después tiene problemas familiares, problemas económicos, problemas incluso en su mente, porque hay gente que después crea sus propios conflictos, sus propios problemas, aunque no tenga problemas con el mundo, tiene problemas consigo mismo, y eso es lo que hace que entre la depresión. Y cada vez te vas metiendo más dentro de alguna idea y vas siendo más duro contigo mismo. Y hay varios tipos de depresión, y también hay depresiones, por ejemplo, en temporadas. Ahorita está la depresión invernal. Claro, es muy común cuando las personas empiezan a navideña. Así es. Pero por eso tenemos una psicóloga más adelante, Defina Melgarejo, que nos va a hablar acerca de la depresión, nos va a hablar cómo podemos combatirla. Y bueno, unos tips o algo para que nos pueda decir cómo salir de esa depresión. Yo creo que lo principal, y siempre lo he dicho, sí, es tiene uno que asistir con una persona especialista, pero también es cuestión de uno salir de ese tipo de cosas. Ah, no, claro, primero identificar que tienes un problema, al decir, ¿sabes qué? Estoy empezando a darme cuenta que siempre estoy triste. Ya, hay que saber cuándo estás triste y cuándo ya forma parte de tu vida, ¿no? Claro. Entonces ya si empieza a ver, ya me cansé, ya me empiezo a dar cuenta que no puedo dormir, que me levanto y es una tristeza, es una desesperación. Ojo, mucho ojo. Entonces, vayan y visiten a un especialista para que tomen cartas en el asunto. Y no por el hecho de pedir ayuda significan que sean menos. Al contrario, son más porque van a superar su problema, van a salir adelante y van a ser mejores personas. Claro, y que siempre estén con una sonrisa en la boca, que siempre estén felices. Y bueno, qué mejor que estar con una sonrisa en la boca que acudiendo al dentista. No, claro. Y también... Y hablando del dentista más adelante, también el odontopediatra de los mil nombres, o sea, Luis Aldo Pablo, nos viene a hablar acerca de el cuidado de los dientes en los niños, desde la niñez, a qué edad es recomendable cuidarse los dientes, qué tan malos son los dulces. Sí. ¿O qué tipos de comidas son malas para los ¿O qué tipo dientes. De pasta de dientes deben de utilizar o a partir de qué edad? Exactamente. Porque también sé que se dice que cuando los bebés nacen, se les empiezan a hacer como una pequeña pastita antes del año. Entonces, que la tienes que tallar con un poquito con algodón y agua, o que le hagas una pequeña papilla con zanahoria y agüita para como texturiz, para evitar la textura de los dientes. O sea, varias cositas que nos pueda decir ahí. Yo conozco gente que tiene pequeña pastilla, se llama sarro, creo. ¡Ah! ¡No de esa pastita! Que no se los lavan bien. O sea, los bebés con sarro. No, digo. Yo conozco gente que tiene pequeña no pastita. No sé de dónde vienen esos bebés. Los bebés de donde yo soy son muy bonitos.
Oigan, y también tenemos música el día de hoy. Vamos a ponernos a bailar, vamos a ponernos a disfrutar. Y pues tenemos a Taylor Santos que nos trae lo mejor de la música urbana, orgullosamente veracruzano. Orgullosamente veracruzano. Y nos va a poner a disfrutar con buena música. Y iniciamos nuestro segundo día de la semana, pero con mucho ritmo, con mucho sabor, con talento veracruzano. Y bueno, ustedes que nos están viendo en casa, si son talentos veracruzanos que se dediquen a cantar, que se dediquen a bailar, que se dediquen a actuar. Algún talento, sí. Claro, comuníquense con nosotros y aquí los recibimos. Mira, ahí está. Ahí dice. Manda tus saludos. Martes 2 de enero. Y producciones. ¿Qué? Armando de la O. Es que iba lento, entonces vamos leyendo conforme va. Pero bueno, ¿qué se les antoja el día de hoy? Cuéntenos, ustedes platiquen. Sí, no, la verdad, yo tengo algo que pedirle, señoras, amas de casa. Traigan el recalentado. No. Cuéntenme algo que ustedes quieran, sabernos algún tip de limpieza, algo de casa, algo de su trabajo, alguna cápsula, o alguien que tenga un trabajo muy interesante y que diga, ¿sabes qué? Quiero compartirlo. Coméntenlo en las sugerencias o después mandamos un teléfono de WhatsApp para que me puedan mandar los WhatsApps y así estar más en contacto y hacerlo más divertido, más para las personas aquí en el puerto. Exactamente, bueno, pues no solamente del puerto, de todo el mundo, porque nos llegamos a diferentes partes. Y bueno, alguien que sí es del puerto y alguien que sí nos trae muy buena música es mi estimado Taylor Santos, con esta canción que se llama Taylor Santos. Te quiero amar. ¡Bravo! Ser tu protector, déjame intentar, no tengas miedo, déjame entrar, quiero volverte a enamorar, déjame intentar, no tengas miedo, déjame entrar, quiero volverte a enamorar. Yo no te quiero desnudar, solo tus besos navegar, no puedo ser del sol del mar, yo te quiero amar, yo te quiero amar. Yo no te quiero desnudar, solo tus besos navegar, no puedo ser del sol del mar, yo te quiero amar, yo te quiero amar. Ay, mamacita, yo te buscaré, cuando lo necesites siempre ahí estaré. Y me quedaré siempre firmes como en el manual. Esto es para siempre, no es casual. Tú serás perfecta, baby. Todo me gusta de ti. Me envuelves con tu cara angelical. Guayo, guayo, guayo. Guayo, guayo, guayo. Quiero volverte a enamorar. Guayo, guayo, guayo. Guayo, guayo, guayo. Quiero volverte.
recuerda que un amor sincero no se compra con dinero. Esto es D2, como lo dicta el manual. Porque recuerda que un amor sincero no se compra con dinero. Ahí está. Ay, ese no, hombre, mi estimado Taylor, buena. No, la verdad, muchas felicidades. Tienes una voz increíble porque es como muy moldeable, ¿no? Está muy fresca la rola. O sea, sí, está muy cool la rola. Está muy bailable. Yo hasta estaba acá con mis mejores pasos de... Sí, no, ya, Armando, ya estaba prendiendo fuego aquí en la pista, yo seduciéndolo. Oigan, ¿qué te parece si vamos a un brevísimo corte comercial, pero regresamos con más? Porque ahora sí, ya llegó nuestra psicóloga y entonces vamos a hablar acerca de la depresión. La depresión. Un tema bastante, bastante fuerte. Mucha pero atención, mucha exactamente, atención. Porque realmente tú puedes salir de la depresión siempre y cuando tú mismo lo quieras y, por supuesto, acompañado de un especialista. Sí, claro. ¿Te parece que vamos a cortar? No, sí, claro, vamos a cortar. Y yo así, dime, ¿qué? No, tener tu sistema de apoyo, que es la familia y tus amigos. Exactamente. Vamos a corte y regresamos con este tema. No le cambien, esto es de 9 a 11. Lo que se te antoje. Hola, muy buenas tardes, yo soy Minerva Cobos, las y los invito para que todos los martes nos vean y nos escuchen por este canal, en su programa Observatorio, hecho para ustedes, no nos fallen. Hola, ¿qué tal? Los esperamos de lunes a viernes de 9 a 11 en este tu programa, donde tendremos espectáculos, música, cine, entretenimiento, deportes y muchísimas cosas más. Horóscopo diario, interpretación de sueños. Recuerda, de 9 a 11 y lo que se te antoje. ¿Qué tal? Soy Araceli Baizabal y me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy. Les recuerdo que nos vamos a estar viendo de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Le tendremos información local, nacional e internacional. Lo más importante para que esté usted muy bien informado. De 2 a 3 de la tarde por abacón.tv y aracelibaizabal.tv. Los espero, no me falle. Bueno, pues ya estamos de regreso y lo prometido es deuda. Sí. El día de hoy vamos a platicar acerca de este tema que creo que es muy interesante y que no solamente a las personas adultas nos pasa, sino a toda la gente de diferentes edades, que es la depresión. Sí, y para ello tenemos a la psicóloga Delfina Melgarejo, que el día de hoy nos viene a platicar de este tema. Bienvenida, Delfina. Ok, buenos días. Pues buenos muchas días. Gracias por invitarme. Feliz año, porque feliz no te habíamos año, visto desde el año pasado. Desde el año pasado y esperemos por aquí volverlos a visitar. Obviamente, muchísimas gracias. Bueno, hablar de depresión es muy interesante, porque la depresión es un estado afectivo que generalmente lo estamos viendo con mucha frecuencia en todas las personas. Y como bien lo anotabas, la depresión empieza a aparecer, digamos, de manera muy explícita, sobre todo en los jóvenes, que es cuando inicia y cuando se supondría que no tendría por qué existir. Primero hay que aclarar que la depresión es un trastorno, ¿sí?, afectivo, que tiene una sintomatología muy precisa que debemos distinguir, porque la causa de la depresión es diversa. Pueden ser causas biológicas, pueden ser causas evidentemente genéticas, ambientales, psicológicas, y hay que distinguir cuando la depresión ya es un trastorno clínico, que implica, bueno, la atención especializada de un experto en el área, de un especialista en el área, para poder abordarla. Cuando la depresión está asociada a, digamos, contexto externo, a factores exógenos, ¿no? Entonces ya podemos atenderla también con el especialista, pero hay una serie a lo mejor de estrategias que pueden prevenir o que pueden ayudar a que estos estados
Bueno, pues no sean severos, porque la depresión no la podemos confundir con la simple tristeza, que muchas claro. veces decimos, ay, estoy depre. No, eso no es depresión. La depresión Bien. Ya es un estado anímico severo, constante, que va a limitar con ciertos síntomas como la pérdida de apetito, sí. la pérdida de ganas de hacer las cosas, la pérdida de interés, no querernos parar, no querer bañarnos, no querer arreglarnos, comer mucho, dormir mucho. O inclusive perder la atención a las cosas que estamos aprendiendo. Oye, porque es muy importante también, como bien decías, hay personas que de momento dices, bueno, pues lo tienen todo. Sí. Tienen dinero, la familia los quiere, sí. van bien en la escuela. Sí. Todo su entorno es bonito. Favorable. ¿Y por qué están, porque sufren depresión? Porque ahí es como algo genético también. Claro. Ahí cuando tú hablas de que todos los factores son favorables para que la persona no esté deprimida, tiene que ver más con una depresión endógena, es decir, factores biológicos. La depresión está obviamente asociada a una alteración cerebral. Hablamos ahí de neurotransmisores y todo lo que implica una estabilidad neuroquímica, ¿sí? Ahí ya necesitamos un tipo de apoyo también farmacológico que es necesario para establecer un tratamiento adecuado y darle procedimiento a la depresión. ¿Qué pasa cuando, bueno, tú me hablabas y me decías, ah, psicóloga, vamos a hablar de depresión? Hay un estado depresivo temporal. Como en las temporadas, pues, ¿no? En diciembre la gente empieza a tener una serie de remembranzas, de miedos. Recordar de gente que ya se fue, que no está en la mesa. Pasamos de una etapa a lo mejor de juventud, no sé, a lo mejor tú me puedes decir hace 10 años tu Navidad cómo era y ahora dices, ay, ya no, tengo más responsabilidades, soy una persona adulta, entonces empiezo a tener preocupaciones, ¿no? Propias de mi edad y eso puede ser que haga que yo tenga una depresión estacional, y entonces por eso vemos que hay un alto índice, ¿no?, de suicidios, de muertes, o de autolesiones, porque la persona empieza a tener este tipo de situaciones, ¿no? Obviamente se asocia a factores psicológicos, entre más nos anexemos a la familia, lo que comentábamos en alguna ocasión, entre más nos anexemos a cuestiones positivas, hacer ejercicio, alimentarnos bien, entonces eso va a generar un estado distinto. Oye, ¿y ¿no? qué pasa cuando, ¿sabes qué? Lo tengo, lo detecto, ya fui con el médico, ya me medicaron. ¿Cómo hay el proceso de volver a tener una vida normal con el medicamento para evitar la depresión? ¿Funciona? Sí, claro, tiene que funcionar. Aquí le hablamos de tratamientos multimodales o de tratamiento multifactores donde tienes que agotar todas las posibilidades. Sí. Por eso a mí me encantan mucho estos espacios porque nos permite hacer las observaciones pertinentes a la gente que nos observa, que nos escucha. Sí, claro. Que hay que distinguir entre una depresión y una simple tristeza. Las tristezas son obviamente reacciones emocionales que se van a dar como resultado de un estímulo que lo está generando. Se te va a morir tu padre o tu madre, bueno, que no caigas en un estado de tristeza y posiblemente en un estado de depresión, es evidente, hay una razón, pero cuando tú me dices que un joven que tiene todo y está deprimido, hay que trabajar qué está sucediendo ahí, qué tiene internamente. Sí. ¿O qué pasa con estos casos que ahorita hay muy común de las chicas que pasan de estar en una vida excelentemente bien, pero caen en un secuestro? Cierto, determinado tiempo en un espacio muy reducido, después salen otra vez. ¿Cómo pasa ese proceso de readaptación emocional hacia afuera? Porque hay muchas chicas que nos estén viendo y sí he notado y tengo muchas amigas en lo personal que les ha pasado eso y dices, ¿cómo poder hacer eso? Mira, hacer una transición de una experiencia, de un evento traumático, porque aquí vale la pena que bueno que me lo comentas, la depresión también puede ser un síntoma de otros trastornos mayores. Por ejemplo, obviamente un estrés postraumático, un trauma severo de la infancia, una violación multitudinaria, no sé, muchos factores que pueden ocasionar que la persona caiga en un estado depresivo, pues evidentemente uno, necesitan pasar por un proceso psicoterapéutico con un especialista para que ellos puedan superarlo y puedan entonces cambiar un marco de referencia por otro y entrar en un proceso, digamos, entre comillas, de sanidad, de cotidianidad. Recordemos que también vivimos en un contexto sumamente depresivo, violento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar espacios donde, volvemos a lo mismo, hay arraigo afectivo, te sientas comprendida, te ejercites. Se está utilizando mucho y ya tiene mucho éxito, yo te lo digo como profesional de la salud mental, tiene mucho éxito la yoga, tiene
tiene mucho éxito la relajación, tiene mucho éxito la terapia cognitiva conductual, que es identificar aquellas ideas irracionales que están severamente arraigadas en nuestra vida y cambiarlas por ideas realmente racionales. O sea, si yo me paro todos los días y digo, me va a ir muy mal, es que estoy muy fea y nadie me quiere, ay, es que ya no me van a invitar porque yo soy muy mala psicóloga y... Entonces empiezas a generar una serie de sentimientos y de emociones negativas. Empiezas como a idealizar, ¿no? Sí, eso se llama idealizar, se llaman ideas irracionales. ¿Qué pasa cuando no tienes una terapia como esa y empiezas entonces a idealizar todo? Se empieza a hacer como un pequeño programa, te empiezas como a encasillar una y otra vez. ¿Cuál sería el límite ahí? Pues hay que cuidar evidentemente cuando estas ideas irracionales, digamos, dominan tu vida. Okay. ¿No? Si tú se le llaman distorsiones cognitivas, es decir, nací estrellado, y muchos jóvenes están así, tú observas a los jóvenes y dices, yo estoy feo, yo no esto, yo no el otro, y empiezo a generar emociones negativas a mi alrededor, pues voy a caer en un estado depresivo. Claro, fíjate que es lo que comentaba, yo tengo algunos amigos que por diversos motivos, algunos por cuestiones de asalto o así, han entrado en un estado de trauma, de depresión, los están medicando, pero también es muy importante decirles que hay que ir con el especialista, hay que medicarse, pero no dejárselo todo el medicamento, porque ellos me dicen, es que ya con el medicamento estoy bien y ya con eso lo soluciono. Le digo, es que si no te vas a hacer adicto al medicamento y ya ese no te va a funcionar, de rato vas a tener que tomar otro más fuerte y otro más fuerte, ¿no? Sí. Es importante buscar una alternativa. Ojo, no estoy diciendo que no hay que medicarse porque pues el especialista lo está diciendo, pero hay que buscar una alternativa aparte, como la yoga, y como tú mismo decir, voy a salir de este bache, porque si no lo haces tú mismo, si no lo quieres hacer tú mismo, no vas a poder. Mira, hay terapia racional emotiva, hay yoga, hay natación, o sea, el asunto es que tú te conectes con aquellas actividades con las que más te agrada, te conectes con la gente positiva. ¿Qué pasa cuando hay depresión? Nos baja la autoestima, tenemos ideas negativas, tenemos muchas actitudes agresivas, somos sumamente autodestructivos, entonces, bueno, vamos a manejar las cosas de manera inversa. ¿Qué pasa cuando tú le dices a un papá que al joven lo tienes que llevar al nutriólogo, lo tienes que llevar a que haga deporte, no necesariamente que lo gaste, pero que vaya y salga al mar, que camine, que empiece a fomentar autoestima? Cuando tú me dices, ¿cómo se pasa ese proceso? Ámate a ti misma, porque si tú vives ese proceso de que te secuestren, te violen, pero tú ahí dejas tu autoestima, el amor por ti misma, pues va a ser muy difícil que un psicoterapeuta lo haga por sí solo, tienes que ser tú, y efectivamente la depresión se ocasiona si nosotros también no tenemos una actitud favorable al cambio, ¿no? Y a ver qué es de todo lo que me rodea me es útil. Claro. ¿Ok? Aléjate de aquello que no lo es. Y evidentemente una alimentación sana, balanceada, es muy importante. Ustedes a lo mejor lo han escuchado, que chocolate, que no sé qué, cuando estamos en periodo de menstruación premenstruación, las hormonas, ¿no? Nos dan abajo, cómete un chocolate, ¿no? Come bien, toma mucha agua, haz ejercicio, júntate con gente positiva. Toma el sol. Exactamente. Mira, yo creo que hasta para tomarte una cerveza lo tienes que tomar, ¿no? Cuando estás alegre. Claro. Cuando estás deprimida, ¿para qué lo quieres? Sí, o sea, lo que haces es deprimirte más. Sí. Es decir, cuando nosotros aprendemos en un círculo vicioso, ¿no? Vicioso constantemente, baja tu autoestima, bajan tus estados anímicos. ¿Y qué pasa con esas personas que ya están dentro del círculo vicioso y lo niegan? Que, por ejemplo, me imagino, no sé, alguien me está escuchando, se está identificando con el caso y diga, no, mi hermano, mi primo, ¿qué hago yo para intervenir? Casi casi en contra de su voluntad, ¿a dónde acudir o qué hacer? Bueno, mira, hay muchas clínicas de atención para la depresión, hay muchos círculos de comunicación, nosotros llamamos círculos psicoterapéuticos. Bien. Lo primero, bueno, antes de darte una sugerencia, es que él acuda, como decía hace un momento, ¿no? A un especialista, a un psicólogo. El psicólogo analiza, determina si la depresión es endógena, es exógena, si tiene un factor genético, biológico, ambiental o psicológico. Bien. Y una vez que se hace el diagnóstico, se tiene claro sobre el elemento diagnóstico, podemos hablar de alternativas de tratamiento, ya sea de manera individual o en grupo. No sé si ahí. Sí, y esto es importante, acudir con el especialista. Muchas veces piensa uno, es que yo no estoy loco como paré con un psicólogo. No necesitas estar loco. Todos deberíamos de ir con un psicólogo en algún momento de la vida para cualquier tema que necesitemos tratar, ¿no? Porque necesitas la ayuda. Muchas veces tienes la ayuda de tus amigos, la ayuda de tu familia, pero no son gente profesional que no te pueden encauzar como una persona
que tiene los estudios, así lo puede es. Hacer. Sí, inclusive ustedes van a encontrar terapia conversacional, es decir, oh, entre claro. más hablemos las cosas, se me olvidaba que cuando estamos tristes, cuando tenemos sí. estos desganos, podemos hasta escribir, podemos dibujar, la situación es expresar las emociones sí, que están sí, adentro. Sí. No había escuchado de la risoterapia también. También puede ser un elemento, la abrazoterapia, sí. yo no soy muy dada a eso, porque a lo mejor mi postura psicológica me permite como analizar otras cuestiones con mayor sustento, pero bien, vaya, bien. Vale la pena, es cierto, estoy yendo ahorita un diplomado y me ponía un poco en confrontación con el psiquiatra, porque decía, Adelfi, hay que reírse de todo, hasta de lo tonto que pase, ríete, porque el reír te va a ocasionar que tú generes dopaminas, o sea, neurotransmisores sí. que tu cuerpo no genera por la deprivación ambiental que vivimos, es decir, claro. sí. porque andamos todo el tiempo corriendo, así como llegando tarde, sí. ¿no? Todas las, entonces, tienes muchas actividades, tienes muchas cosas y te estresa, y entonces el estrés empieza a generar un estado, fíjate, a diferencia de excitación, depresión. Bien. ¿Sí? Te cansa, te claro. agobia. ¿Sí? Entonces, sí es válido la risoterapia, la abrazoterapia. La yoga de la risa. Sí. Sí, había escuchado un comentario de un psicólogo, un amigo mío, Cristian Bernard, te mando un saludo, que me dijo que dice, ¿sabes qué? Mejor ríete, porque entonces el cerebro detecta que estás riéndote, que estás feliz, y entonces pone tu cuerpo va a reaccionar a que estás feliz. Fíjate, una estrategia, antes de que se me olvide, muy importante, que sí la trabajo mucho, es decirle al paciente que tiene un estado depresivo, que tiene rasgos de tristeza y que está dirigiéndose a la depresión, uh-huh. es que identifique el origen de la depresión. Bien. ¿Qué es lo que está ocasionando su depresión? ¿Cuáles son los? Es que cada que yo hablo contigo me deprimo, entonces algo está pasando ahí. Claro. ¿Sí? Pero analiza, no es en sí la persona, es no, algo es que te choca, es un evento, mismo. Es una sí. situación que está haciendo una discordancia cognitiva y entonces está generando un estado, ¿no? Como sí. diferente el al que tú sientes, ¿no? Y shock. Con otra persona hasta lo sientes... estás agradable, entonces júntate con esa persona ese momento, platica con ella, puedes hacer muchas cosas, a veces el dialogar con un amigo, el escucharnos en otro espacio, te hace sentir y decir, no soy el único, ¿no? Esto que me está pasando, no me pasa únicamente a mí, hay millones de claro. personas sí, millones a los que les está sucediendo, entonces y, sí es muy importante sí. eso. Y aparte quererse uno mismo, como bien decías, ¿no? Yo siempre comento que cuando dice la gente, ay, es que pues las mamás, ah, es que yo quiero a mi hijo más que a mi propia vida. Y digo, yo quiero a mi esposo más que... Digo, es que no puedes querer a alguien más que a ti. Así si es. Tú no te quieres primero a ti, así no es. Puedes querer a otra persona. Así y entonces es. Creo que es ahí donde vienen los momentos depresivos, porque entonces ya te estás poniendo tú en un segundo lugar, ya no te estás queriendo tú. No. Y entonces empieza a bajar tu propio nivel, ¿no? Y empiezas a... Sí, o sea, trabajar. Sí, porque prácticamente por... vas a empezar a rogar por la atención de los demás y va a ser algo tan triste. Y bueno, hay casos muy famosos. Severos. Severos y muy famosos sí, de sí. personas que se suicidan. Y en fin, y el punto es evitar eso, ¿no? Evitar una muerte a través de un tratamiento psicológico. Debemos ocuparnos. Claro. Debemos que los ocuparnos. Escucho. Debemos ocuparnos, debemos tener actividades, no podemos caer en la exageración, ¿cierto? Porque a veces culpémonos sí, de que estamos luego culpa. Muy, y estás busquen la agenda llenada y te da hasta pena decirle al otro, espérate, voy a revisar en la agenda si tengo un espacio, ¿no? Hay que tratar de autorregular, la palabra clave es la autorregulación, pero la otra palabra clave es ocuparnos. Claro. O sea, no te pases horas sin pensar, sin hacer, porque entonces eso sí. sí genera estados depresivos. No te pases horas viendo la televisión, no te pases horas en un aparato que te va a distraer, pero que además te va a sustraer tu esencia como persona y vas sí. a dejar de convivir con los otros por hacerlo a través de otro medio. Te deshumanizas un poquito. Totalmente. Y entonces caes en una depresión porque totalmente. Te das cuenta que a lo mejor y tu realidad, lo que así son es. Las personas externas, no es la que tú quieres. Disfruta, yo siempre lo digo y lo voy a repetir, disfruta de lo más básico, camina, ve la playa, ve el sol, diga, mira cómo está el sol, oye, ya lo conozco, tengo mucho tiempo, ya voy a cumplir cómete tantos años. Un helado, el otro día un amigo me decía eso, es que estoy, es un chavo que está ahorita en la universidad, es uno de mis músicos, okay. es que estoy súper atareado de tarea, y aparte estoy ayudando a no sé quién con sus tareas también, porque está enfermo, y aparte estoy con los exámenes, le digo, deja todo, vete a comprar un helado, 5 minutos y te regresas, y le digo, porque estás tan, y aparte sacando las canciones, o sea, estás tan estresado sí. que no vas a rendir y te va a dar en la torre. ¿Y fue y compró su helado? Sí, se puso a cotorrear con nosotros y lo regañé por algunos.
ya ves, me dices que me distraigo cuando me distraigo. Digo, bueno, pero esto es por otra cosa. Sí, no, comerte sí, el helado, disfrutar, amar, compartir, expresarte, dibujar, ejercitarte, relajarte. Hay estados de relajación, hay terapias de relajación. Tú vas, te sometes a un estado de tensión, relajación, y eso genera que tu cuerpo totalmente entre en armonía. Ay, qué ¿sí? padre. Poner y comer fruta todo el tiempo, cada 3 horas. Entonces, todo, aunque parece tonto, es claro. algo que genera cambios muy positivos en tu conducta, en tu actitud. Rodéate de gente linda, de gente que te valore, de gente que te motive. De pensamientos y palabras positivas. Dices, bueno, a lo mejor estoy triste porque siento que no soy valiosa, pero siempre me dicen que soy valiosa. Entonces, eso me ayuda a seguir creyendo en mi persona. Ponerse frente al espejo y pararse todos los días y hacer las cosas con ánimo, o sea, y decir, lo voy a hacer bien, y además, a lo mejor no soy la más guapa del mundo, pero yo me veo la más guapa del mundo. Fíjate cómo cambia la claro. actitud. Llegas a un escenario y te dicen, uy, qué guapa te ves, y tú, sí, ¿verdad? O sea, ya traes una actitud, ya traes una idea distinta a la que se supondría, ¿verdad? Si tú vinieras ya pensando que no vales nada, que el mundo está hecho un sí, desastre, es cierto, ¿no? Y que estás es hecha cierto. Pomada. Entonces, o sea, como que tomar tus habilidades, tus aptitudes o cuestiones tuyas para relucir y ya enfocarte en eso y no enfocar en lo otro, ¿no? No perderte en todo lo demás, sino considerarse uno como digno, ¿no? Como digno. Nada más, ojito, 2 semanas, de 2 a 5 semanas, y sigo triste, si no tengo energía, es un foquito rojo. Hay un estado ahí de alerta de depresión clínica. ¿De 2 a 5 semanas? De 2 a 5 semanas. Bien. O sea, si eso perdura 2 semanas con estado severo de desánimo, entonces hay que acudir. Si no, la persona, que a veces ya no está consciente la persona con la depresión, quien está alrededor. El entorno, claro. Sí, los padres de familia, los maestros, los amigos. Sí, pongan mucha atención. Ponle la atención, porque ya entonces ya no es una depresión estacional, no es una depresión reactiva, no es una depresión exógena de un factor externo, sino ya tiene que ver con algunos otros factores internos en donde la persona, por más que quiera, no lo va a lograr por sí solo. Delfina, sí, muchísimas gracias, gracias, como siempre, por venirnos a hablar de este tipo de temas. Creo que eres una de las personas que nos explica bonito, nos hace entender. Es que es cierto, porque muchas veces uno como persona normal que no se dedica a no entiende ciertos tecnicismos. Sí. Entonces tú lo hablas de una forma tan coloquial que es muy entendible, y eso está muy padre, porque no solamente nosotros, sino la gente que nos está viendo entiende lo que le estás diciendo, y tal vez en este momento le cae el 20 y dice, creo que estoy pasando por eso, o creo que mi amigo, mi hijo, sí. mi está pasando por esto, y hay que actuar. De verdad, muchas gracias. ¿Nos puedes pasar tus redes sociales para que nos estén escuchando? Fíjate, se contacten contigo. Yo creo que por ahí les voy a decir, porque yo lo que utilizo muy poquito, ¿verdad? Es el Facebook, y las veces que he podido participar con ustedes por ahí he recibido algunas preguntas y demás. Pues voy a tratar de armar algún espacio específico, no lo sé, para hacerlo esta primera ocasión de poder compartir con ustedes. Cuesta mucho trabajo, porque al profesional le cuesta trabajo hacer como cotidiano lo que tiene un sustento teórico, pero lo ideal es compartir para que la gente pueda comprender y pueda identificarse y pueda atenderse. Hay que atenderse inmediatamente, no hay que dejarlo ahí en el olvido. Exactamente. ¿Sí? Hay que atenderse. ¿Tus redes sociales? Pues doy mi correo electrónico. ¿Sí? Electrónico, es delfina arroba ucc.mx, y en el Facebook estoy como Delfi Melgarejo, @yahoo, sí, ¿no? Delfi Melgarejo, y ahí me buscan, y ya ahí tengo el referente del correo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. No, pues gracias, gracias por y bueno, invitarme. Próximamente te volveremos a invitar con claro otro tema. Sí, con el tema que gusten para que podamos platicar. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ponernos más de buenas, vamos a ponernos musicales el día de hoy. Muy tenemos bien. Un talento veracruzano, del género urbano, que nos viene a poner acá a gozar. Okay. Me voy a disfrutar. Eso combate también la depresión. Eso, es la música, venga, la música es lo que combate la depresión. Y me refiero a Taylor Santos, y nos trae esta canción que nos debemos decir todos: Te amo. Eso, bien. Llegaste a mí cuando era triste y todo era gris. Estar junto a ti es lo que me hace más feliz, y por mis errores
amor, ya eres parte de mí. Lo sabes que nunca me iré de ti. Pero te amo, cuando peleamos más te extraño. Aunque no sientas que no te amo, pelearnos está haciendo daño. Eres la meta que me complementa, tu mujer perfecta, bebé. Mi casa representa lo que siento yo. Muy buenos días, bienvenido de 9 a 11 y lo que se te antoje, tu programa preferido de televisión por internet. Te doy la bienvenida, día 2 de enero. Aún es muy interesante, aunque seamos adultos, hagamos nuestra cartita a los tres reyes magos, Melchor, Baltasar, Gaspar, porque sí nos cumplen nuestros deseos. Además, si ustedes observan por la noche, hay una luna llena, esplendorosa, muy bella, con mucha energía. Hagan su carta el día 2, créanme, aunque seamos adultos, y pidan sus deseos, colóquenla en el árbol, y si ustedes ponen atención, verán que en breve los Reyes Magos les traerán los deseos que son nuestros regalos. Y estén muy al pendiente en de 9 a 11, porque durante toda esta semana les voy a ir dando predicciones del año, predicciones muy con mucha información a cada signo del zodiaco en que deben de estar alerta. Porque bueno, no puedo dar una predicción de todo un año en cuestión de 10 minutos, por eso siempre atentos a de 9 a 11 y tu sección de horóscopos y predicciones con tu astróloga y tarotista Aurora Aguirre. Y bueno, muy buena suerte para quién, particularmente para nuestros amigos de Aries. Inicias un año con el pie derecho, ya lo comentamos, va a haber muchos cambios, nueva sociedad. El soltero o la soltera encontrarán su alma gemela durante este año que iniciamos. Desde luego, siempre estar alerta en tu horóscopo del día es lo mejor que podemos hacer. Hoy, satisfacciones, victorias para ti. ¿Qué más pedirle al Creador, a las energías y a la vida? Pero si vístete de rojo o utiliza un elemento color rojo para tener la fuerza de tu planeta Marte. Aries, Tauro, ¿qué va a suceder durante este año?
que te vas a dar cuenta de algunas falsedades de personas muy cercanas dentro de tu entorno profesional o laboral. Eso es importante. Desde luego, dar alguna tristeza sin llegar a una nostalgia o depresión, pero es bueno darse cuenta de quién es quién en la vida, para que tú tengas la capacidad de establecer la unión con quien te convenga, mutuamente ambas partes, y sobre todo llegar a la cima que buscas en cuestiones profesionales y de dinero. Tu color es el blanco. Géminis, muchas veces como estamos triunfando, como estamos al pendiente, como tenemos buena suerte, como todo lo que trabajas reluce y luce, que empiezan las envidias, Géminis. Entonces va a ser muy importante constantemente, ¿sí?, hagas lo que se llama en la espiritualidad un despojo, un retiro de energías negativas, porque durante el año vas a ir subiendo peldaño a peldaño, peldaño a peldaño, pero no olvidemos los envidiosos que nos mandan su mala vibra. Así es que por hoy, que es día 2, que quiero que hagas tu carta y lo vas a hacer, porque lo sé, porque eres una persona de fe, vístete de blanco para que se expanda la noticia y lo que quieres. Cáncer, un día muy maravilloso, un año muy esplendoroso. ¿Por qué? Porque habla reconciliaciones familiares, acercamiento de seres amados que estaban distanciados y que tú tenías el interés que se vieran, se juntaran, se amaran. Todo lo vas a manejar por medio del sentimiento y el afecto, pero sí les comento que está comprobado que las personas que se rigen bajo el afecto y sentimiento logran más triunfos que las personas materialistas, aunque parezca todo lo contrario. Cáncer, para ti hoy un color amarillo sería muy positivo en todos los sentidos. Nuestras personas de Leo, seas dama o caballero, debes de vigilar muy bien la salud. Todo, pero todo el año. Tomar mucha agua, estar al pendiente. Si tienes algún dolor, una afectación, inmediatamente acudir a tu médico de confianza, porque es tanta actividad la que vas a ir generando conforme pasen los días, las semanas, los meses, que hay la tendencia a una gravedad o enfermedad. Pero si desde principio de año, como lo comentamos todos los expertos en las materias, te alimentas bien, duermes correctamente y vigilas cualquier afección en el momento adecuado, todo estará bajo control. Hoy es muy acorde para ti un color azul, azul cielo, azul fuerte. Virgo, todas tus virtudes saldrán a relucir y después de haber padecido con Mercurio varias veces retrógrado, varios años en tu signo, este es un signo estelar para las personas de Virgo. Van a poder resaltar, otra vez van a tomar el control, vas a ser perdonada, disculpado, vas a olvidarte de los rencores. Es un cambio de mucha transición para ti, así es que toma todo en cuenta, tu horóscopo, lo que leas, lo que observes, pero no lo analices tanto. Aprende a ser más decisivo para salir adelante. Tu color es el verde. Libra, inicias un año muy maravilloso porque los solteros van a encontrar su alma gemela. Las parejas que aún no están casadas, es muy probable que se propongan matrimonio realmente para comprometerse en el amor y la relación. En la cuestión profesional vas afianzándote de una buena madrina, un buen padrino. Recordemos que siempre hay que capacitarse para ser el primero en la materia. Tu color es el rosa. Escorpión, no hay necesidad de pelear, ni de exaltarse, ni de exagerar. Tienes todo el pleito ganado de la vida durante este año. Pero ¿cómo lo vas a lograr? Trabajo arduo. Hay veces calladitos se ven más bonitos. Observa, analiza a las personas que valen la pena estén y continúen en tu entorno social. Hay muchos proyectos en tu mente. Yo te recomiendo, Sagitario, que escribas el de menor plazo, el primero, el segundo, el tercero. Sagitario, vete a cortos plazos, pero concisos los golpes de la buena suerte. Tu color muy acorde para hoy, azul cielo. Capricornio, si existiera algún retraso en las cuestiones de horarios, de transporte, de planes, ojo, todo va a estar en el momento justo que tú la requieras. Recuerda que el Creador es perfecto. No te precipites, tu don deberá de ser la paciencia y con ese don lograrás que todo llegue a tu alrededor con mucha tranquilidad y triunfo. Tu color para hoy, sí me gustaría un negro para que tengas la unión de todos y esa fuerza que necesitas, porque hay un poco de tristeza.
Para nuestros amigos de Acuario, satisfacciones en todos los sentidos de la vida, pero sobre todo familiares, porque tienes seres amados muy cercanos que te acogen, que te quieren, que convives con ellos. Si ahorita eres Acuario y en estos primeros días del año hay depresión, que ya escuchaste igual a otra compañera profesional, porque de 9 a 11 solo te damos información real, te recomiendo a un especialista, puedes ir con nuestra compañera, pero no permitas que los primeros 12 días del año que representan las cabañuelas, si eres un acuariano depresivo o depresiva, no permitas eso. Afuera, una cura, la especialista, porque si lo marcas así, así va a ser todo el año para ti. Y está la otra fase de Acuario, donde Urano ya entró, donde tienes todo el optimismo, la creatividad y el triunfo de qué Acuario quieres ser. Vístete hoy de rosa porque te va a dar mucho poder y fortaleza. Y nuestros amigos de Piscis, un nacimiento, renacimiento en tu destino. En este año tendrás el control de todo, controlarás todo lo que esté a tu alrededor porque tendrás la capacidad de Saturno en aterrizar, poner los pies en la tierra, dejar cualquier frustración en el pasado. Además, aprovechar las oportunidades que el presente y el creador te está dando al máximo, como es nueva sociedad, nuevas personas, una nueva vida. Te la mereces, aunque todos podemos tener una nueva vida en la que tenemos, porque luego me dicen, Aurora, no se puede una nueva vida con la misma. Claro que se puede, cuando queremos. ¿Por qué? Porque quien vas a cambiar eres tú. Te deseo lo mejor y que ya esos pececitos caminen en línea correcta y recta, porque es como podrás lograr la estabilidad, felicidad y sobre todo la economía. Vístete hoy de muchos colores, multicolor, puedes hacerlo y atraerás lo positivo en tu vida. Piscis. Amigos, yo soy Aurora Aguirre y les recuerdo, pueden contactarme directamente para una interpretación de tarot personal, cómo les va a ir el año, cómo proceder en nuestro destino. Es una guía muy interesante, una consulta completa y profesional, solo previa cita, directo el número 284-7571. 284-7571 y recuerda, durante esta semana te tendré a la vanguardia, signo por signo, relatarte lo más importante que viene en este mejor año 2018 que el año pasado. Y los invito el día de hoy en el noticiero de la señora Araceli Baizabal, daré unas predicciones muy certeras que viene para nuestro estado en muchas cuestiones interesantes. No te pierdas nunca, pero maravillosamente hoy con la licenciada Araceli Baizabal, que viene para nuestro estado, por tu servidora Aurora Aguirre. Es todo por el momento y de corazón les deseo que la paz del cosmos esté todo este año con ustedes, pero nos vamos en este momento a unos cosmos comerciales. Hola, muy buenas tardes, yo soy Minerva Cobos, las y los invito para que todos los martes nos vean y nos escuchen por este canal, en su programa Observatorio, hecho para ustedes, no nos fallen. Hola, ¿qué tal? Los esperamos de lunes a viernes de 9 a 11 en este tu programa, donde tendremos espectáculos, música, cine, entretenimiento, deportes y muchísimas cosas más. Horóscopo diario, interpretación de sueños. Recuerda, de 9 a 11 y lo que se te antoje. ¿Qué tal? Soy Araceli Baizabal y me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy. Les recuerdo que nos vamos a estar viendo de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Le tendremos información local, nacional e internacional. Lo más importante para que esté usted muy bien informado. De 2 a 3 de la tarde por abacón.tv y aracelibaizabal.tv. Los espero, no me falle. Bueno, pues ya estamos de regreso y bueno, el día de hoy es muy importante tener una sonrisa bonita, es muy importante tener una sonrisa claro. Sana, pero lo más importante es tenerla desde pequeños. Y para ello nos acompaña el odontopediatra Aldo Luis Pablo, Gómez Oteo, ahora sí lo dije bien. Eso es todo.
Y este, que nos viene a platicar acerca de esto, ¿no? De cuidado de los dientes, de la importancia de no comer golosinas desde que estamos pequeños. Sí, que las paletitas, que los dulcitos, que exacto, las mentitas. Sí, sí. Pero bueno, hay que aclarar primero una cosa, porque muchas veces uno dice dentista, y es dentista general, dentista para niños, para adultos, para todo mundo. Tú eres odontopediatra. ¿Qué es un odontopediatra? Sí. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y sobre todo compartir esta información que no mucha gente conoce qué es un odontopediatra. Normalmente decimos dentista y lo primero que asociamos es miedo. Entonces empezamos a arraigar como traumas, como venía diciendo la psicóloga, que nos crean un conflicto después. Entonces el odontopediatra es básicamente un cirujano dentista, una persona que lleva la carrera de odontología, pero se especializa en odontología infantil, ya sea una especialidad, una maestría, en la atención de niños, y de ahí salen varias ramas, que es la odontología de la embarazada, atendemos a mujeres embarazadas, personas con discapacidad. ¿Con diabetes? No precisamente, niños que pueden tener alguna condición sistémica, pero sobre todo personas con discapacidad, personas con capacidades especiales, que no todas las personas tienen a lo mejor la habilidad o las ganas y, o el manejo de atenderlos. Adolescentes, que también es una fase complicada, la adolescencia, no muchas veces quedan encajados en algo, de que no son ni niños y tampoco los adultos quieren como entrarle mucho, y eso es a lo que se dedica el odontopediatra, a la atención de bebés también, es mujeres embarazadas, bebés, niños, que es el amplio... Jóvenes y adultos, adultos mayores y personas con discapacidad. No tanto adultos mayores, pero sí personas con discapacidad. Hay muchos adultos mayores que sí dicen, yo, ¿sabes qué? Prefiero ir con un odontopediatra porque me gusta como que me chiquen o siento que tiene una mejor manera de tratarme. Pero es una forma diferente, ¿no? En la que los tratas. Yo he visto fotos del consultorio y tiene como que los... algunos peluches, muñecos, como para que el niño se sienta a gusto al momento de que exactamente, va. Es toda la ambientación para ir quitando estos miedos de que no llegue un cuarto en blanco. ¿Cómo se llama el miedo que le dan a los dentistas? El miedo de los dentistas. Ahí hubo una película hace muchos años donde la gente se quedó traumada por el taladrito, ¿no? La fresa, ¿no? la pieza de mano. Normalmente todos le tienen mucho miedo al ruido. Sí, sí, sí. Y es de años. Exactamente. Normalmente... como decíamos, es dentista miedo. Es el dentista la película, por si no. Ajá, el dentista, y hay parte 2 y las inyecciones. ¿Qué pasa? ¿Te portas mal? Te llevo al dentista. Te voy a llevar al doctor a que te inyecte. Y no debemos de empezar a crear esos miedos, y menos a temprana edad. Sí, claro. Tan chiquitos. Ahora bien, ¿a qué edad es importante cuidarse los dientes o que los papás empiecen a cuidar a los niños los dientes? Está como la indicación de que cuando erupciona el primer diente, erupción es que quiere decir que sale el primer diente, es el momento ideal para comenzar a cuidar, pero hay una parte de la odontología que se llama la odontología del bebé, que es desde que nace el bebé, pasamos la cuarentena, debemos enseñar a la mamá cómo se tiene que limpiar ella la parte que su busto, cómo vamos a limpiar la boca del bebé, aún así, con que no tenga dientes, está susceptible a bacterias. Claro. Debemos de limpiar su boca, su lengua, y también vamos más atrás si queremos todavía prevenir más desde la mamá. Si una mamá tiene la boca sana, sabe sus cuidados, va a evitar problemas de que, es que en el embarazo se me rompió un diente, en el embarazo se me descalcificaron, porque vienen que los antojos, vienen cambios hormonales, viene toda una serie de factores que repercuten también en los dientes, claro que sí. Oye, después, muchas personas o los dentistas de antes, porque pues tal vez la rama de odontopediatra es una rama no tan conocida o no, tal vez de muchos años, pero no tan de moda, por así decirlo, como está ahora. Entonces era, ay, pues tiene los dientes chuequitos, pero son de leche, se le van a caer y después ya empiezas a tratarle los dientes buenos, ¿no? Sí, 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 o como los pequeños niños, desde, ¿qué quieres? 3, 4, 5 años, yo tenía unos primitos, ya con el borde de la plata y el diente negro. Exactamente. Es increíble que a esa edad, digo, es descuido completamente de padres. Es un descuido, de hecho ya está... marcado como violencia infantil eso, claro, porque es un maltrato a tu propio hijo, a tu familiar, a quien estés encargado, y sí, me mencionabas que íbamos al dentista antes nada más a que nos sacara la muela, éramos como remediadores de dolor, o se le va a caer, es de leche, quíteselo, porque no nos gustaba como invertir en esta parte, pero ¿qué es lo que pasa? No solamente es quitamos el diente y ya está
pues solucionado el problema. No, se empiezan a traer varios factores. Al rato cuando tiene los dientes permanentes, hay problemas de espacio, no nos caen los dientes. Así, doctor, es que tiene los dientes chuecos. Pues sí, pues es que tampoco cuidó el diente de leche. El diente de leche era una guía. Es como la guía. Exactamente, sí. Es como lo que se le dice a los papás. Si no cuidamos el diente de leche, no va a tener una correcta guía. Y pues no nos va a sorprender que al rato tenga los dientes chuecos. Y, ay, es que me han salido muy caros tus dientes. Pues sí, si nos hubiéramos cuidado desde pequeños, no nos hubiéramos costado. Oye, hermano, ¿has visto la diferencia? Tú que conoces el consultorio del doctor, a otros consultores de otros dentistas, ¿cómo es el comportamiento de los niños? Eso es que se me hace muy, muy interesante. Lo que pasa es que, bueno, Aldo tiene como el tacto con los niños de atenderlos, no ponerse al nivel del niño, porque obviamente pues debe de verse quién siempre es que marca una autoridad, exactamente, claro. La autoridad, pero sí juega con ellos, sí, o sea, sí los hace sentir como a gusto, como si estuvieran en su casa después hasta regalitos te llevan, ¿no? Sí, claro, me ha tocado que los pacientes se enamoran del consultorio, les gusta el trato y te mandan la cartita y doctor, estoy muy contento, o más que nada, el hecho de que no llegan a un consultorio completamente frío o en blanco, por ejemplo, particularmente en los consultorios de los odontopediatras, hay peluches, en el mío hay una alberca de pelotas, está personajes, toda la pared es verde, azul, está el premio del paciente estrella, que es para el niño que acabe todo su tratamiento y se haya portado súper bien, pues sea un premio que no solamente es un premio como los que se llevan diario, haz de cuenta que cuando van a la consulta es una meta para ellos, sea el tratamiento que se lleven, si lo hicieron bien, ¿sabes qué? Vamos a escoger tu premio, y eso los motiva a, no, pues si esta vez me llevo un premio, el siguiente quiero que sea un premio más grande, y si llevo todo mi tratamiento, ya me dijo el doctor que me voy a llevar ese grande, que no sé, es a lo mejor y el muñeco que ellos querían, o la muñeca famosa, entonces eso les va creando como también una parte de... Motivacional. Exactamente. Oye, increíble. Ahora bien, los dulces, porque digo, qué importante es cuidarles de pequeños la alimentación a los niños para que no sufran de caries, para pues el sarto, todo lo que conlleva la mala alimentación, ¿no? Y los dulces creo que es algo que no podemos quitárselos, no podemos evitar, porque ni nosotros los adultos los evitamos. Pero ¿qué cantidades son recomendadas para que los niños coman dulce, coman pastel? ¿Qué es lo recomendable? Ok, yo lo que le comento a los papás es que el problema no son tanto los dulces o lo que nos gusta, ¿no? A nadie le vamos a poder prohibir un dulce, pues a nosotros los grandes nos gustan, pues a los niños más, sino el problema son las cantidades y los tiempos en los que consumamos. Nosotros, en la boca, nuestra propia saliva crea un efecto de balance. Entonces, si nosotros ingerimos dulces o carbohidratos, toda esta materia que consumimos se va a hacer ácida en nuestra boca si nosotros no limpiamos nuestros dientes. ¿Qué pasa? Estamos consumiendo los alimentos y nos comemos una rebanada de pastel. No va a pasar nada si mantenemos nuestra boca sin alimento o sin azúcar. Se va a nivelar, nuestro azúcar va a ser el efecto de nivelar. Pero si estamos consumiendo nuestros alimentos y luego que un chiclito, que un huevito de estos de chocolate, que una paleta, nuestra boca nunca va a alcanzar el nivel de estabilidad para tener un balance correcto, ¿no? No sé si me explico. Sí. Y ahí es cuando empieza el periodo de enfermedad. La caries debemos de crearle consciente a los papás que es una enfermedad. Oye, y por ejemplo, ¿es recomendable que cada que coman dulce los niños, también los adultos, te laves los dientes? No tanto así de que me comí un dulce, me voy a lavar los dientes, sino más que nada moderar estos tiempos en los que consumamos. Yo le digo a los papás, no pasa nada, o a lo mejor dietéticamente o haciendo como una hipótesis con los papás, les digo, para los dientes es más malo que te tomes un refresco de cola de 3 litros cada media hora a que te la tomes toda de golpe, porque va a ser un impacto directo a los dientes, a que le estés poquito a poquito, y ahí es cuando viene, ahora sí, la caries. Es cierto que cuando consumes dulces o comida chatarra o refrescos, se produce un ambiente ácido en la boca y eso hace que se vayan desgastando, más aparte le aplicas lo que es la pasta de dientes, ya estás provocando que ya vaya directamente ese ácido. Exactamente, lo que pasa con los dulces o los alimentos, como dices, creamos un ambiente ácido. Y si lo mantenemos ácido, no llegamos a que se nivele. El diente tiene la capacidad, bueno, tiene el esmalte. El esmalte es el tejido más duro del diente.
Y si eso lo rompemos con la acidez de los alimentos, pues sí, ya, va, todo se va a ir más rápido. ¿Y qué pasa con los niños pequeños? Porque estaba leyendo que se pueden hacer como ciertas, como curarse a través de los alimentos, como por ejemplo el pepino o el apio cortado con agua. Okay. Para que los niños pequeños, digamos, ese alimento proteja el diente. ¿Sí funciona eso? Es una parte como un complemento. No solamente es, ajá, la alimentación en cuanto a no ingerir dulces, sino como dices, consumir alimentos buenos, sí, alimentos que son como que las podemos consumir como botanas, ajá, que solamente nos van a ayudar a una dieta fibrosa. Eso quiere, uh-huh, decir que cuando nosotros lo estamos consumiendo, la misma fibra del alimento nos, sí, va a ir limpiando. Sí, entonces, eso crea algo que se llama autoclisis. Nos, uh-huh, va a ir ayudando a que a lo mejor y no nos estamos lavando los dientes todo a cada ratito, pero el, claro, alimento. Pero el alimento protege o ayuda al esmalte. Exactamente. Oye, y hablando de esto, la pasta de dientes, ¿es la misma pasta para los adultos que para los niños? Yo me acuerdo que antes, cuando era niño, hace 2-3 años. Sí, también había lobos en esa época ahí. Oye, estaban las famosas pastas que tenían que la chispita de color, que el no sé qué cosa, que el sabor a no sé qué. ¿Esos son buenos? ¿O pueden utilizar la misma pasta de los adultos y los niños? Ok, las pastas que encontramos en el súper, pues son pastas comerciales. Normalmente, como tenemos, no sé, las mujeres tienen un shampoo especial para cada cabello, uh-huh, así tenemos que ir al dentista y seleccionar una pasta, un cepillo adecuado. Vamos al súper y vemos N cantidad de cepillos, sí, decimos, pues ¿cuál compramos? No, pues el que tiene el personaje de la película, pero a lo mejor, uh-huh, ese es muy grande para la boca de nuestro o niño. O la clásica blanca que mi mamá y mi papá compraban toda la vida, ¿no? Que le gustaba, ajá, exactamente, y a lo mejor no tiene lo necesario que nos, sí, puede ayudar. Los elementos, ¿cuáles son los que son más importantes? Por ejemplo, el flúor. El flúor, exactamente. Okay. Actualmente hay una pasta que tiene xilitol. El xilitol es, okay, una especie de endulzante, uh-huh, que evita que la placa, que es esta, sí, el biofilm, es todo lo que los residuos dejan en los dientes. Exactamente, claro, no se organice tan rápido y nuestra boca permanezca más tiempo. Tienen calcio, bien, tienen fosfato, bien, y no las pastas comerciales, nada más que tienen la chispita, la brillantina. Sí. Claro, claro. Que a lo mejor y no nos proporciona lo que necesitamos. Enjuague bucal. Esa es una parte importantísima. Es correcto. Crear un hábito de higiene. Lo que le digo a los papás es que debemos de crear un hábito de no solamente lavarnos los dientes 3 veces al día y ahí como cepillarnos a como nos dé tiempo, uh-huh, sino llevar un orden en nuestro cepillado, ocupar hilo, ocupar enjuague. También los papás me dicen, es que en la noche le lavo los dientes, pero mire, tiene caries. Le digo, señor, pero usted se los lava y después le da la mamila y se queda dormido, no sirve de nada, se va a quedar toda esa leche, la fórmula, el alimento, se va a quedar las 8 horas que se duerma y pues, claro, mejor láveselos antes de irse a dormir y perfecto, va a dormir con una boca limpia, cuando se levante no va a tener toda la actividad bacteriana que se va a producir, toda esta acidez. Sí, sí, sí. Entonces, es algo muy importante llevar una dieta correcta, una dieta, como decías, fibrosa, sí, una dieta saludable, en vez de andar comiendo que la papita, que esto, mejor una jícama, una manzana. Un vasito con agua. Exactamente, agua incluso natural. ¿Es cierto que después cuando tomas refresco y después de un ratito tomas un vasito con agua, es mejor? Para enjuagar es completamente cierto, o sea, quitar el azúcar que lleve refresco, sí, y no se empiece a crear toda esta placa. Oye, Alo, pues muchísimas gracias por haber venido, por habernos traído esta información que es muy importante. Pero bueno, decirle a la gente 3 tips que le quieras decir a la gente para, sí, el cuidado de los dientes de los pequeños. Ok, el uso de hilo dental, el uso, bueno, ya crear todo un estilo de vida, un hábito que es cepillado, hilo, enjuague. Visitar al odontopediatra o al dentista. ¿Cada cuánto los pequeños? La primera cita, desde que erupcione el diente, o incluso si estamos interesados, desde que las mamás están embarazadas, una planeación correcta, pero a la edad que empiecen a detectar algo, ir, o sea, ya salió el primer diente, vamos para evitar miedos, no, mm-hmm, crearle una ansiedad al niño de que vamos con el doctor porque te va a inyectar, el doctor no sé qué, sino motivarlos, ponerles películas. Sí. Es como vamos con el coco, ¿no? Sí, el coco si te portas mal. Sí. Y una dieta, bueno, una dieta balanceada. Sí, sí. Okay. Sí. Pues muchísimas gracias, Aldo, como siempre, por habernos traído esta información. ¿Tus redes sociales? Estoy en el Facebook como Dr. Aldo Luis Pablo o Go Kids Dental, que es la página del consultorio. Perfecto. Pues muchísimas gracias.
Y bueno, mientras gracias, tanto, si es muy importante cuidarnos los dientes, también es muy importante saber qué nos depara el estado del tiempo el día de hoy, porque el nortecito está un poquito sabroso. Más bajo. Ayer estaba muy fuerte, hoy está poquito menos fuerte. Vamos a ver qué nos depara. Muchísimas gracias. Gracias. Y vamos con Ramiro Gómez. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. Qué gusto saludarlos. Segundo día de este año, un día frío en todo el estado de Veracruz. Amaneció con temperaturas bajas en prácticamente todo el litoral veracruzano. La temperatura está fluctuando aquí en el puerto de Veracruz entre los 19 y 20 grados, lo mismo que en Coatzacoalcos y Minatitlán, donde llueve esta mañana, y en el norte del estado mucho más frío. Allá la temperatura en este momento en Tuxpan es de 10 grados, Poza Rica reportan 11 grados. En la capital del estado amanece frío también, 11 grados Celsius, está mayormente nublado, y en la zona de Córdoba y Orizaba llueve en este momento con una temperatura de 12 grados Celsius. El viento continúa de componente norte. Se cumplió el pronóstico, las rachas alcanzaron los 100 kilómetros por hora ayer en la tarde, noche, y bueno, la marejada es elevada esta mañana todavía. Alcanzaron olas ayer 3.7 metros de altura. La ola ayer en el bulevar del puerto de Veracruz, una mañana, como les comento, con viento de componente norte todavía, si bien ya no tan intenso como el día de ayer, que pues alcanzó los 100 kilómetros por hora. El día de hoy la racha pudiese alcanzar quizás entre 50 a 60 kilómetros por hora. El viento es frío, hay que tomar precauciones, pero una nueva masa de aire polar continental invadirá el Golfo de México mañana y nuevamente reintensificará el viento del norte. Quizá las rachas para el día de mañana alcancen probablemente nuevamente los 70 u 80 kilómetros por hora. El descenso de la temperatura ha sido notable, sobre todo pues el wind shear que genera el viento, pues nos da una sensación térmica baja esta mañana aquí en el puerto de Veracruz. Hay turismo todavía en el puerto, las playas están cerradas. Esperaríamos que en las próximas horas se mantenga esta inestabilidad atmosférica, por lo menos hasta el próximo viernes, porque ya el sábado las condiciones mejorarían, sería un día en transición, ya tendríamos mayores periodos de sol y el viento empezaría a rolar al este y al noreste. Tome sus precauciones. Hoy viento del norte, descenso de temperatura, lluvias, nieblas y lloviznas en la montaña, lluvia en el sur del estado, acumulados importantes. Aquí en la costa central el viento del norte que no perderá mucha intensidad, esperamos 50, 60 kilómetros por hora en racha todavía el día de hoy. Y pues el descenso de la temperatura notable para la madrugada, las primeras horas de la mañana en las zonas serranas esperamos heladas. Tome sus precauciones. Viento de norte y descenso de temperatura el día de hoy. Hasta aquí con el pronóstico, más adelante más del estado del tiempo. Volvemos. Bueno, pues, según Ramiro dice, pues va a aminorar un poquito esto, ojalá se ponga bonito, ¿verdad? Ojalá. Y que el día de Reyes tengamos pues para que los Reyes no se nos desvíen, ¿verdad? Para que lleguen a su destino, para que me traigan algo. Sí, por favor. Y unos tamalitos. ¡Ay! Y la rosca y chocolatito. Y vamos a chopear. Bueno, la cosa es, pero nada de depresiones, por favor. No estaremos a la doctora. Exactamente. Y para no entrar en depresión, qué mejor que la música. Sí. Y qué mejor que la música de Taylor Santos con esta canción que no tiene que ver con depresión. De hecho, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Se llama Maníaca. ¡Au! Vamos a ver. Maniática, su cuerpo una táctica, a mi ritmo adicta, como ella no creo que exista, es una maniática.
siga solo el bajo, pues que me sigan y denle hasta abajo. Ella me pide otra vez un atajo, es hora del show que solamente trajo. En la casa de la raza, tumbando a la casa, mami. En la casa de la raza, tumbando a la casa, mami. Yo soy Minerva Cobos, las y los invito para que todos los martes nos vean y nos escuchen por este canal, en su programa Observatorio, hecho para ustedes. No nos fallen. Hola, ¿qué tal? Los esperamos de lunes a viernes de 9 a 11 en este tu programa, donde tendremos espectáculos, música, cine, entretenimiento, deportes y muchísimas cosas más. Horóscopo diario, interpretación de sueños. Recuerda, de 9 a 11 y lo que se te antoje. Soy Araceli Baizabal y me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy. Les recuerdo que nos vamos a estar viendo de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Le tendremos información local, nacional e internacional. Lo más importante para que esté usted muy bien informado. De 2 a 3 de la tarde por abacón.tv y aracelibaizabal.tv. Los espero, no me falle. Bueno, pues ya estamos de regreso y tenemos otra invitadaza, una actriz, pedagoga, licenciada en teatro, cuentacuentos, etc, directora también de escena en algunas puestas. Me refiero a Betty Ferrer. ¿Cómo estás, Betty? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Platícanos un poquito, Betty, porque bueno, muchas personas tal vez te conocen de que han visto alguna puesta donde has estado, han escuchado a Titina, en algún momento, los cuentacuentos, todo esto, pero ¿quién es Betty Ferrer? Cuéntanos. Bueno, pues soy una necia del teatro, soy una madre muy amorosa que le encanta contarle cuentos a su hijo y bueno, pues soy una artista creadora que trata de defender lo que hace a capa y espada, ¿no? Para mantenerme dentro de mis conceptos de creación, ¿no? Y para mantenerme como artista creadora, ¿no? Exactamente. ¿Hace cuánto tiempo iniciaste en esta carrera y por qué te decidiste a hacer? Porque el arte no es nada fácil. El arte, y menos el arte del teatro, el arte no es nada fácil, y menos aquí en Veracruz. ¿Cómo fue? Pues desde pequeña que hacía teatro, ¿no? Ya sabes, en los grupos en la escuela, en la preparatoria, en la secundaria, y después decidí tomarlo de manera profesional, de decir, no lo quiero como un hobby, lo quiero como mi carrera profesional, y no fue tan sencillo, ¿no? Tuve el apoyo, afortunadamente, y fue como decidí entrar a la licenciatura en teatro. Tuve la fortuna de estar becada en la
Universidad de las Américas de Puebla y trabajar ahí con excelentes maestros de talla internacional y también nacionales, mexicanos. Entonces, después de estudiar, de entrar con una visión del teatro y salir con una visión muy distinta del teatro, pues decidí seguir sobre el teatro. Parte de mi entrenamiento siempre fue enfocado a la actuación. Y también, pero decidí entrar a la pedagogía y al trabajo con niños, sobre todo, por esta creencia de que el arte en los niños y en la educación es muy beneficioso y necesario también en nuestros días, ¿no? Y así me fui involucrando en un poquito más de cosas. Después de la licenciatura, tuve oportunidad de irme a vivir al extranjero, estuve en Barcelona un par de años, y ahí estudié un poquito de cine, un poquito de clown, me metí en esta onda de los malabares, del circo, y comencé como contadora de historias, como cuentacuentos en festivales allá, y pues bueno, de regreso a Veracruz me he enfocado a dar clases, a enseñar a niños, y me he introducido en la dirección escénica, que es como mi meta, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de haber traído desde España para acá? Porque el público es muy diferente. ¿Cómo traer ese estilo de, por así decirlo, europeo para acá, para Veracruz? ¿Cómo has tratado de envolver tu trabajo? Buena pregunta. Sí es diferente. Allá en Europa lo que hacía más que nada era teatro de calle. Ajá. Teatro de la calle y clown. Y hay muchísimos festivales muy profesionales. Y ahí la gente está ávida por ver teatro, ¿no? Sí. Por acudir. También, por ejemplo, yo participaba en las bibliotecas de la red de la Xarxa, porque hacen muchas actividades en las bibliotecas para niños, ¿no? Okay. De cuentacuentos. Entonces, bueno, aquí no he trabajado tanto la calle, comencé haciendo un poquito de calle, pero con permisos, ¿no? Como a partir de festivales también. Y bueno, en general poco a poco el público ha ido creciendo en Veracruz. Cada vez hay más espacios, cada vez hay más públicos. Sí. Y yo creo que es la misma manera, ¿no? Todos en cualquier parte del mundo, si nos dedicamos a lo mismo, tenemos la misma edad, estamos haciendo como las mismas cosas en diferentes contextos. Sí, 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 sí. ¿No? Exactamente. Fíjate que a mí me llamaba la atención, bueno, la vez que fuimos a Madrid, sí es cierto, ahí es mucho más cultural el asunto en cuanto al arte o mucho más artístico, porque ves en diferentes plazas a los artistas urbanos y hay en diferentes, yo les llamaba colonias, ¿no? Pero en diferentes lugares donde pasas hay un pequeño centro cultural, un pequeño teatrito, pero siempre hay algo que tiene que ver con la danza o con el teatro. Entonces aquí en Veracruz es un poco diferente, un poco difícil, pero gente como tú ha estado picando piedra, ha estado abriendo camino, ha estado siendo un parteaguas para la gente que se dedica o que nos dedicamos también al teatro y que se pueda expandir esto, ¿no? Sí. Sería genial que aquí de momento se pudiera realizar no solamente en los foros, de momento en las calles se hiciera como una verbena y en cada calle hubiera así como allá. Sería excelente, porque a Veracruz le hace falta muchísimo. Exactamente. Mucha alegría en las calles. No, que hubiera una verbena, pero de teatro, que de momento estuvieran en cada lugar, esto una apuesta, o el cuentacuentos, o los títeres, o actuando, o haciendo O festivales grandes, ¿no? Como el mismo Cervantino. Sí. En el Cervantino están los teatros y todos los monumentos llenos de teatro y arte, pero también las calles, las plazas. Exacto. En Guanajuato, ¿no? Entonces, sí, de repente sí. Un festival así. Por ejemplo, aquí tenemos el festival de teatro, ¿no? Que se hace cada año. Pero sí, siento que la muestra regional. Pero siento que se vuelve, llega un momento en el que se vuelve tan compacta o le entran las mismas personas solamente, o sea, como que no porque no haya una apertura, porque ellos lanzan la convocatoria, pero no se avientan, ¿no? Entonces, de momento ves, Teatro de la Reforma, tal vez dos eventos, Clavijero, tal vez un evento, los diferentes auditorios que hay aquí particulares, digo, foros culturales. Un eventito, pero la gente realmente no sabe de todo lo que hay, entonces no hay tal vez, como bien dices, como hacerlo también en las calles, como hacer un masivo, como que la gente empieza a integrarse más.
con eso que es el teatro. Sí, y ¿sabes qué pasa? Creo que en todas las creaciones pasa, en todos los ámbitos artísticos, pero en el teatro pasa mucho que a veces los equipos creativos están como disgregados y, bueno, no peleados, pero como que, ay, yo hago esto y tú acá y tú acá y yo acá. Entonces, una de las iniciativas de los últimos años que hemos hecho los creadores escénicos de Veracruz es conjuntarnos, ¿no? Así como hay nuevos espacios culturales, conjuntarnos en algo que le llamamos el Ensamble Teatral Veracruzano. Estamos algunas compañías y está abierto a que se unan más compañías. Y la idea es esto, generar públicos a través de los espacios independientes culturales que hay y crear eventos, festivales. Hemos hecho hace 2 años, que vamos a retomar ahora, un evento paralelo al carnaval, que le llamamos Carnaval Teatro, y que es en la calle, teatro en la calle. Esperemos, fue en el Callejón Héroes de Nacozari hace 2 años, esperemos este año sea ahí mismo o en espacios alternativos abiertos en la calle, como el carnaval, ¿no? Claro. Y ir generando, bueno, está la muestra, que aunque tiene 16 emisiones, 16 años muestra, este año creo gracias a ustedes y a los medios que tuvo más difusión y vienen compañías de fuera, de México, ajá, de Puebla, de Jalapa, de Quintana Roo, exactamente, más, y ahora sigue el primer festival de monólogos unipersonales que va a ser en enero, 20, 21 de enero en el Foro de Emergencia, que es uno de estos foros como varios que han surgido, sí, sí, para las artes escénicas. Y bueno, pues a partir de ir creando, irnos juntando, porque sí hay mucho talento, hay muchos creadores. La verdad es que hay mucho talento, sí, 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 todo lo que ha habido con este crecimiento en teatro aquí en Veracruz es increíble. Yo tengo una pregunta, en cuanto a los niños, ¿cómo es trabajar con niños y teatro? Wow, los niños son muy nobles, ¿no? Y yo trabajo el teatro de los niños por el lado lúdico, por el lado del juego. Sí. Entonces, a los niños les encanta jugar, ¿no? Y entonces, de alguna manera, jugando van explorando sus emociones, por ejemplo, para la actuación van explorando sentimientos y sobre todo van imaginando, ¿no? Creando cosas. Entonces, sin darse cuenta, ellos muchas veces dicen, no, son muy penosos, como todos, también con adultos me ha pasado en clases, ¿no? Y sin darse cuenta, empiezan a jugar, empiezas a imaginar, como cuando jugábamos de niños, ¿sabes? Sí, con el muñequito y que con las cucharitas y que la comidita. Exacto, y entonces, y que te pones en realidades paralelas, que estás en situaciones distintas, ¿no? Estoy en una mesa de un té, ¿no? Cuando a lo mejor no tomas té en casa, pero tomamos el té jugando, ¿no? O que hacen la voz de los superhéroes o la voz, sí, de los como muñecos, mucho de imaginación, ¿no? Exacto, y de transportarte al juguete, ¿no? Entonces así empiezan muchos niños y queriendo contar cuentos, queriendo contar historias, haciendo voces, imitando cosas, sonidos, animales, y después se ven presentándose en una pequeña puesta en escena ante el público, ¿no? Y dicen, wow, ¿no? Te puedes ser un contador de historias, ¿no? Para, sí, puedes ser una voz para la gente desde tu propia expresión, no pretendiendo algo. En los niños es bonito eso, el teatro, que se convierte en lo que ellos quieren decir en su propia expresión. Entonces es una actuación fidedigna y honesta, no una actuación pretenciosa en donde voy a decir, voy a hacer esta obra de teatro, no, sino ellos dicen desde ellos mismos. Ay, qué lindos, qué lindos, sí, qué lindos. ¿Cuáles son las edades? Ay, sí, perdón. No, no. Mira, he trabajado con niños muy pequeños, esto en escuelas particulares, con niños desde los 4 años, tenía, estaba en la Casa de Cultura de Boca del Río, también tengo desde niños desde los 4 años de edad, y he tenido, vi una generación de niños entrar en primero de primaria y egresar en sexto de primaria. Ah, okay, entonces sí, he trabajado hasta con niños de 13 años, 14, sí, y actualmente trabajo en secundarias y bachillerato, y también hay talentos súper fantásticos en los chicos jóvenes. Es lo importante, ¿no? Que acercar a los niños a la cultura, y al arte, y no solamente, digo, en este caso del teatro, pero no solamente del teatro, sino en las diferentes ramas que hay, ¿no? Porque niños que aprenden desde pequeños a apreciar lo que es el arte son adultos que van a ir y van a apreciar realmente lo que se está presentando. De eso se trata, exactamente, ¿no? Y bueno, también, ¿por qué no? Que los adultos que nos están viendo se den la oportunidad, sí, de ir y de apoyar este tipo de eventos a los talentos de aquí de Veracruz. Yo siempre les he dicho, lo que ustedes ven en escena muchas veces pueden ser 15, 20 minutos, 30 minutos, 10 minutos, 5 minutos, pero todo el trabajo que se necesita para presentar esos minutos es un trabajo bastante
intenso, no solamente en cuanto a realizar lo que es una escenografía y todo, sino el trabajo interno del actor, el empezar a investigar el personaje o crear el personaje, porque muchas veces te dicen, bueno, fulanito de tal tiene 20 años y de aquí para adelante, y tú, bueno, y de antes de los 20, ¿qué pasó con ese fulanito? Entonces, trabajo de mesa, ¿no? Y todo sí, eso. Sí. Entonces, eso es lo que la gente ojalá y lograr apreciar y lograr a seguir apoyando a todo el talento que tenemos aquí en el puerto. Bueno, todo el mundo. Además de que el arte del actor es un arte vivo, ¿no? Porque estás jugando con materia viva, ¿no? Con sentimientos, con una persona. Es una persona quien está expuesta ahí frente al público, ¿no? Sea mucho, sea poco, ¿no? No es lo mismo que una fotografía, ¿no? Bien tomada, o una pintura, una escultura, ¿no? Pero el arte escénico, como la interpretación musical, pues cada función estás allí, ¿no? Y estás como estás ese día, ¿no? Y es diferente. Sí, es nunca diferente, es lo mismo. Pudiera parecer, pero nunca es lo mismo, no, dependiendo no. Tu estado de ánimo. Dependiendo, ¿es como sale? Es como claro. Sale, mira, claro. Aunque sea la misma historia, el mismo texto, el mismo personaje. Pues, y el mismo actor. Sí, claro, sí me ha tocado ver. Sí me ha tocado ver y escuchar comentarios de que, oye, ¿fuiste a ver tal obra de microteatro, por ejemplo? Muy comunes en Querétaro, en una pequeña casa. Y sí me dicen, ya van dos o tres veces que se le va la línea, pero la improvisa bien y me da más risa. Y dice, ya salen los actores, ya ves que los actores interactúan, ¿no? Y dice, pues es que es parte de, a lo mejor hoy no me sentí muy bien, a otro día me sentí bien, pero así sale. Eso es lo que como que saborean mucho, ¿no? Sí, claro. Sí, y si lo llegas a controlar eso, la improvisación es parte de la actuación, ¿no? Claro. Todos, y aunque es una técnica de actuación y hay juegos y hay funciones o montajes de improvisación exclusivos, pues siempre, ¿no? La improvisación en un montaje, pues tienes que tener como esa viveza de cambiar o de que si estornudas, disimularlo o claro. Dejarlo ir, sí. ¿No? Todo eso. Y estar dentro del mismo personaje y dentro del mismo, el mismo contexto de lo que estás haciendo, ¿no? Que no se salga, no es fácil. Y aparte en sí, tiempo, ¿no? Sí, en tiempo, los he visto. Y conservar el pie de tu compañero, porque si no, tu compañero se pierde, ¿no? Entonces, sí. Oye, Betty, es un placer platicar contigo y sí, ojalá en algún momento... Gracias. Pudieras venir y pudieras hacernos un pequeño cuadro de cuentacuentos, sí, estaría genial. Claro estaría que genial. Sí, claro que sí. Tengo ahora, bueno, Titilina y sus cuentos, que está ahí, que lleva un tiempo viviendo conmigo. Tengo por ahí algo también para adultos. No es que no sea para niños, simplemente es que los cuentos que cuento, no, los niños pues no los captan tanto el mensaje, ¿no? Es otro personaje por ahí que va contando cuentos de mesa en mesa y estoy preparando por ahí una cosa nueva para niños, así es que estaría encantada de venir pues con cualquiera de los personajes. Pues vamos a platicar y ojalá y pudieras estar excelente. Aquí con nosotros claro, nuevamente. Sí. Muchas gracias Betty Ferrer, un placer platicar contigo. Gracias. Talento de aquí de Veracruz, talento que vale mucho la pena ir a ver cuando esté... en escena, cuando esté, ya sea en teatro, como cuentacuentos, porque, pues, como bien decía, y es un trabajo y es un estudio que tiene, que no solamente es teatro, es clown, es un poco de todo, poco ¿no? De todo. Que al final de cuentas es lo que proyectas. Muchas gracias. Gracias, Betty. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a ver cómo está el estado del tiempo? Porfa. Porque, ¿qué tal te pareció ayer el nortecito? ¿Qué tal? pero mi ropa se me secó, mira, así de rápido. No, a mí se me perdieron dos, tres boxers. ¡Oye! Y vas corriendo atrás. Muchísimas gracias, Betty. Gracias, Betty. Y vamos gracias, con ustedes. Ramiro Gómez, el estado del tiempo. ¿Qué tal? Nuevamente, muy buenos días, compañeros. Una mañana fría en todo el estado de Veracruz. Amanecieron con 10 grados en Poza Rica, 11 grados en Tuxpan. No se ha elevado la temperatura, está nublado en aquella región. Aquí en el puerto de Veracruz amanecimos con 19, tenemos 21 grados. Yo creo que no rebasaremos el día de hoy aquí en el puerto de Veracruz los 24, 25 grados. Aunque tiende a despejar un poco, seguirá escurriendo aire frío y seco que nos mantiene el viento de componente norte y esto nos generaría... que la temperatura no se elevara. 20 grados esta mañana en la zona de Coatzacoalcos y Minatitlán, donde llueve. La capital del estado también reporta esta mañana una temperatura baja. Esperamos que se mantenga así, no rebasarán los 16 grados Celsius el día de hoy. En Jalapa, en Orizaba, en Córdoba, está lloviendo en este momento y hay niebla. Hay que extremar precauciones. Seguirán las nieblas esta tarde, noche en regiones montañosas y las temperaturas bajas para el día de mañana. Hay que extremar precauciones mañana. Esperamos el fortalecimiento de esta masa de aire polar continental. Eso nuevamente nos generaría
que el viento se reintensifique para el día de mañana, para alcanzar rachas quizás entre los 70 y 80 kilómetros por hora. Hoy, pues las rachas todavía alcanzarán los 50, 60 kilómetros por hora. Tenemos rachas fuertes en este momento, es de 55 la máxima esta mañana, y esperaríamos esta condición, las lluvias importantes para el sur del estado y en la montaña, pues como les comento, las nieblas y las lloviznas y marcado descenso de temperaturas en los próximos días. Seguirá el viento de componente norte que nos traerá este descenso de la temperatura notable. Todavía el día de hoy hay bastante turismo aquí en el puerto de Veracruz y esperamos que las playas sigan cerradas por lo menos hasta el próximo viernes. Desgraciadamente, pues el viento del norte será intenso el día de mañana nuevamente con oleaje elevado y las temperaturas se mantendrán bajas para introducirse al mar. Hasta aquí con el pronóstico. Muy buenos días, compañeros. Bueno, pues ya estamos de regreso. Estamos y tenemos regreso. Saluditos, mi querida Alejandrita. Cuéntamelo todo. A ver, Rosa Isela Terán, mi dentista, que le hice una cápsula, no sé si la recuerdas, mandan muchos saludos aquí para los chicos del estudio. Marco Tene Flores Cadena, mi papá, manda muchos saludos a Jorge Salas. A Marisela Santa Cruz Corona, felicidades, amiga, invitada de lujo para la psicóloga. El tema de la depresión necesita más tiempo, inviten a la psicóloga para que vaya y siga platicando del tema, ya que es muy importante hoy en la actualidad. De parte de Rosy Reyes. Jorge Sala, saludos a Alejandra, gracias Marco, bendiciones. Tach Martínez, saludos al programa. Ministerio de Oración Hernández Cabrera, saludos desde Texas. Vania García Reyes, saludos Betty, excelente persona. Y Griselda Martínez Torres, feliz año al programa, muchísimas gracias. Gracias para todos y un saludo para toda la gente que nos está viendo de diferentes partes. Hay gente que está en las oficinas que ya regresaron. Como nosotros también al trabajo. A nuestra vida godines. Y bueno, pues en el momento en el que el jefe todavía está de vacaciones, pues nos están viendo desde su teléfono, desde tableta, su tableta, desde su computadora. Y pues están ahí tomándose el cafecito bien a gusto y disfrutando. Y recuerden, cuéntenos qué se les antoja, qué es lo que quieren hacer. Un temita de lo que ustedes quieran aquí. Aquí nos hacemos bolita. Yo ya me hice bolita. Así que por favor, desde el año pasado me hice bolita, se nota. Puro músculo. Ahora resulta, André García. Oigan, vamos con espectáculos. Tenemos aquí. Vamos a ver. Fíjense que el glamour no se pierde. Dicen las mujeres que antes muertas que sencillas. Por supuesto. Y bueno, en el caso de las Kardashian, esto no se puede quedar atrás. Y es que fíjense, y tenemos imágenes, salieron a comer tacos con J-Lo. J-Lo les dijo, vamos a comer tacos, mis queridas amigas Kardashian. Y miren nada más, antes muertas que sencillas, ellas se fueron al taco Wednesday y se lo tomaron muy, muy, muy en serio. La taquiza fue acá, hasta con la piel. Muy peluchón, muy hasta peluchón. Con el peluche encima. Sí. Ellas dijeron, yo no me imagino. J-Lo es la belleza eterna andando. Esa mujer está increíblemente guapísima y es súper fotogénica. No sé últimamente qué se ha hecho en la cara, pero se ve. Dicen que se hizo la bichectomía, que vio la cápsula de Alejandra. ¡Claro! ¡De seguro! ¡Claro! Y se hizo la bichectomía. Oye, pero yo no me imagino que de momento me ponga de acuerdo con mis cuates y vamos a los tacos del esquina y nos vayamos acá de traje, ¿no? El smoking acá. Mira la cintura acá, mira que las Kardashian cómo se fueron con J-Lo a comer tacos. Mira, parecen que fueron sencillas. Sencillas, ¿no? Como la que se toma 500 fotos y pone una selfie y dice, aquí. ¿Por qué? Porque son amigos. Oigan, bueno, a ver, fíjense que, ¿se acuerdan aquellas personas finales de los 80s, principios de los 90s? O creo que fueron los 90s que existía la serie Papá Soltero. Uy, cómo con no. Con Edith Márquez, estaba Gerardo Quirós, su hermano y César Costa. César bueno, Costa como protagonista. Pues dicen que quieren retomar la serie y realizarla en teatro, en formato teatral. Sería el mismo elenco, bueno, casi el mismo elenco porque dos de los actores ya fallecieron. Okay. Pero la puesta en escena se produciría en formato musical con la participación de Edith Márquez, Luis Mario Quirós, José Luis Cordero y Gerardo Quirós, quien pues como todos conocemos es productor de teatro y mismo produciría el proyecto. Wow. Entonces vamos a ver qué tal, a ver qué tal sale, ¿no? Porque Edith Márquez pues tiene sus
sus rollos musicales. Sí, y entonces siempre anda muy ocupada. César Costa dicen que es un poquito. Un poquito especialito. Una cosita de nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que yo qué? Yo no soy especial. Sí, señor, señor. Sí, señor. Dice que es un poquito especial. Y bueno, Luis Mario Quiroz, pues tiene muchos años que no lo vemos ya en televisión desde que creció. Y Gerardo Quiroz, que ha estado trabajando detrás de escena como productor de diferentes obras teatrales. Uh-huh. Entonces vamos a ver qué tal. Ahorita, pues okay. Lo último que estaba haciendo él era Aventurera en coproducción con Juan Osorio. Vamos uh-huh. a ver qué tal le va vamos con a ver esta. Qué tal le va. Ojalá sí. Y sí, estaría genial volverlos a ver juntos. Un clásico de clásicos. Al menos dos de ellos cantan y cantan muy bien, que es César Costa y Edith Márquez. Sí. Y si va a ser musical, pues vamos a ver. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal, no? Oye, y bueno, yo hablando de musical, quiero seguir bailando. Quiero seguir disfrutando. Ahorita vamos a platicar con él, porque miren que este chamaco sí. Es bien profesional y ahorita les vamos a decir por qué. Vamos con la siguiente canción, que una canción que se llama Hasta Abajo. Hasta Abajo. Hasta Abajo. Él es Taylor Santos, señores. ¿Y esto qué es? Hasta Abajo. Fuerte el aplauso. Para... Hola, muy buenas tardes, yo soy Minerva Cobos, las y los invito para que todos los martes nos vean y nos escuchen por este canal, en su programa Observatorio, hecho para ustedes, no nos fallen. Hola, ¿qué tal? Los esperamos de lunes a viernes de 9 a 11 en este tu programa, donde tendremos espectáculos, música, cine, entretenimiento, deportes y muchísimas cosas más. Horóscopo diario, interpretación de sueños. Recuerda, de 9 a 11 y lo que se te antoje. Soy Araceli Baizabal y me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy. Les recuerdo que nos vamos a estar viendo de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Le tendremos información local, nacional e internacional. Lo más importante para que esté usted muy bien informado. De 2 a 3 de la tarde por abacón.tv y aracelibaizabal.tv. Los espero, no me falle. Llegó la hora de perrear bien duro. Vamos a hacerlo lento, suave, lo seguro. Ponle velocidad cuando azote el muro. Cuando termine vamos pa' lo oscuro. Vamos a hacerlo hasta abajo, hasta abajo. Dale, suéltate el pelo que retumbe el bajo. Vamos a hacerlo hasta abajo, hasta abajo. Dale, suéltate el pelo que retumbe el bajo. Vamos a hacerla tra, 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 travesura. Tra, pa' que mueva la cintura. Tra, 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 la calentura. Sí.
espaldas de todas las ladies. Así que no hay demora, lo baila todas horas, dándole hasta abajo que lo baile sola, sola. Súbete la mini mini, que se note bien mini mini. Tú conmigo, yo contigo, haciendo perfecta la combini. Así que mami tranquili, sube, súbete a Lamborghini. Baila heavy, heavy culini, nos jugamos a los Houdini. Mientras tanto, vente pa' acá, que yo te invito a una copa de champán, de ron y vino tinto para que ella se acelere. Se acelere y en la noche con placerle y hacerle otra vez. Tra, 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 travesura, tra, tra, pa' que mueva la cintura. Tra, 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 la calentura. Te llama pa' que vuelvas a hacerlo otra vez. El tra, 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 travesura, tra, tra, pa' que mueva la cintura. Tra, 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 la calentura. Te llama pa' que vuelvas a hacerlo. Ya ven, dímelo, dilo, dilo. Quiero robarte una noche completa. Vamos a sentarlo. Vente, vente, para acá, Taylor. Vamos a sentarlo. Vete, hazte para acá, Alejandrita. Para que quede Taylor a ese lado. Pues ya estamos aquí, mi estimado Taylor. ¿Cómo estás? Oigan, yo quiero que le brindemos un aplauso al señor Taylor Santos. ¡Taylor Santos! Porque esto es ser profesional, señores. El señor anda enfermito y con todo y todo vino aquí, cumplió con el programa. Y eso hay que mencionarlo, sí, porque realmente claro. Eso es profesionalismo. ¿Cómo estás, sí. Mi estimado? Bien, bien, gracias. Cuéntanos, ¿cómo terminaste el año? ¿Qué planes hay para este próximo? Pues cerramos el año con temas pendientes. Empezamos el año ahorita con varios proyectos igual pendientes. Ojalá Dios quiera, ¿no?, que se nos realicen. Tenemos por ahí también una sorpresilla ahí para Semana Santa, para los que vienen de fuera, ahí los esperamos para Semana Santa, les vamos a estar dando pues toda la información por las redes sociales. Oye, eso es bueno, y fíjate que cuando una persona es cumplida, cuando una persona es chambeadora, sí, cuando una persona es tenaz y que realmente sabe lo que quiere y hacia dónde tiene su objetivo puesto, le va bien, y yo creo que Taylor sí. Es una de estas personas, y es una persona que le va a ir súper bien en este año, que todo lo que estás queriendo y visualizando sí. Se te va a cumplir. Todo lo que tú ahora se te va a conseguir, vas a ver. Mucho sí, éxito. Sí, gracias. Oye, con todo el año. Platícame disco, ¿qué? Sí, o demos, Spotify, pues, YouTube. Video. Estamos, estamos en Facebook como Taylor Santos, ahí creo que está con A. Estamos con Y, T-Y, Lor, Taylor. Taylor. Ajá. Taylor. Instagram, Taylor Ofig. Porque no alcanzó el oficial. No cupo. Sí, no cupo. Pero no hay otro igual, ¿eh? No, ninguno. Es el único igual con Y, Taylor Ofig. En Twitter estamos Taylor S Oficial. Y en Spotify ahí pueden descargar, se sacó un mixtape, de hecho, en plataformas. Ahí nos pueden encontrar igual como Taylor Santos, ahí está todo mi material. Wow. Perfecto. ¿Video tienes planeado? En este año se está planeando sacar
posiblemente a finales de febrero, sacar wow. nuestro primer video. ¿De qué canción va a ser? ¿Va a ser especial? Sorpresa. Sí, que sea sorpresa. ¿Es una sorpresa? ¿Una nueva que vas a grabar? No, es del material que tenemos en plataformas para seguir con claro, subiendo. Exactamente, claro. Exactamente. Oye, genial. Pues aparte de lo que tienes ahorita en Semana Santa, ¿tienes pensado hacer como algún feat con alguien? Ya ves que ahorita están como muy de moda de que se... Pues por el momento no tenemos ahorita trabajar nada con otro artista. Ahorita pues se quiere sacar el material pues del proyecto, ¿no? Sí, ya tengo colaboraciones con Aldana, un saludo a Aldana. tengo dos temas con él, uno del mixtape que se subió a las plataformas, que se llama Vuelve, ahí lo pueden encontrar en su plataforma preferida. Uh-huh. Tengo el feed con él y tengo otro tema con él también que se llama Confiésale, que está muy, muy, muy padre. Oye, pues es un placer tenerte aquí en el estudio. Gracias por haber venido. Sí, gracias a ustedes. Súper talentoso, me encanta. Iniciamos este segundo día del año, o esta primera semana. Con toda la actitud. Día contigo. Sí, con gracias. Con todo el dembow bailando. Y bueno, nos despedimos con música. Ya el programa se nos termina. Taylor tiene que ir de aquí al doctor. Sí. Pero no, muchas gracias y como siempre, y te digo, hay que resaltarlo que aunque se sienta un poquito mal, él está aquí, cumplió como sí. se deben de cumplir las cuestiones profesionales. Así es. Como sí, se deben sí. de cumplir los compromisos y te doy las gracias por estar aquí, mi estimado Taylor. No, muchísimas y gracias. Mucho éxito en mucho este éxito. Año. Gracias. Y bueno, que se te cumpla lo de tu plataforma. Sí, claro. Una más. ¿Sí? Claro. Sí, claro, sí. Mucho muchísimas éxito. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Mientras tanto, te invitamos a que pases al escenario. Sí, claro. Gracias, Taylor. Y nosotros nos despedimos de ustedes. Recuerden que nos vemos el día de mañana en punto de las 9 de la mañana, porque esto es Lo que se te antoje. De 9 a 11. Lo que se te antoje. Nos vemos el día de mañana. Bye. Lo que tu cuerpo me pide, me pide rumba hasta ver en no sudar, pa' que tu mente se active, sube el volumen que es la hora de bailar, es la hora de bailar. Cerveza y soda, esa es la moda. Oh, oh, oh. Va a acabar el party, esto vamos a seguir. Oh, oh, oh. Esto no termina, nos vamos hasta morir. Oh, oh, oh. Va a acabar el party, esto vamos a seguir. Oh, oh, oh. Esto no termina, nos vamos hasta morir. Es la hora de bailar, tu cuerpo tocar. Oh, oh, oh. Es la hora de bailar, tu cuerpo tocar. Sé lo que quiere, quiere lo que le entretiene. Tiene un movimiento sexy, márcalo, nada te detiene.